Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Jadok en Rojo, el número 22 que lo estamos comentando ahora entre nosotros, que joder, ya son unos, ya son unos cuantos, y lo más sorprendente de todo es que mi querido Quique y Lazarín me siguen soportando. ¿Cómo estás, Quique? Hola Sergio, muy buenas. Sí, es sorprendente, pero bueno, ya, ya hace mucho tiempo que nos conocemos, tío. Estoy, lo tengo superado. Estoy inmunizado sí, ya. No, <risa> Correcto. <risa> Y Lazarín, ¿qué tal andas, tío? Pues muy bien, aquí todavía estoy reposando la comida, tío. Estoy ahí. Sí, últimamente comemos bastante tú y yo, ¿eh? Sí, tío. Sí. Estoy luchando por. No por no dormirme, sino por mantenerme vivo. Sí, Se sentado. De, ¿no? de que mi estómago me, me, me coma desde dentro. Bueno, da igual. <laughs> Qué asco, tío. <laughs> un, poco, un poco. ¿Cómo era esto? El, un poco Scorn. Un estoy poco con, Scorn, ¿no? Estoy por dentro de Scorn, ¡Ah! total De hecho Scorn está, ya te digo, un nivel está dentro de tu asqueroso intestino Sí, han dicho, sí, sí ¿no? Hay sí, un nivel ahí La noticia sí, ¿no? De Insider Qué asco, sí, me... tío El patcher ha dicho que, te, que tengo Scorn en el cuerpo ¡Ah! <laughs> Qué asco No sé qué me daba más asco, tu intestino, Scorn o patcher Pues no sé. se espera, es, te da Scorn ¿Eh? <laughs> <laughs> Sabía que eso te iba a dar más asco que nada Claro. El primero, madre mía, es El que se las pongo de, demasiado a huevo, tío. En fin. Pues nada, en este programa número 22, como siempre o como últimamente, contamos con un invitado especial que en este caso es Miguel Ángel alias Aureal. Muy bueno. Nick, buenas. que me encanta. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de, de estar con vosotros, que soy, soy oyente muy fiel desde que empezasteis y. Y bueno, eh, muy honrado de, de participar aquí. Joder, muy honrado de participar. Impresionante. Sí, sí ya ¿eh? ve. Joder, macho. Yo va a subir a la cabeza. ¿Cómo se nota que este es el público que tenemos? O sea, algo le debe pasar para, para soportarnos tanto y ser fiel, lógicamente. En fin. Pues nada, antes de empezar ahí voy a dar unos, unos cuantos palos y a qué estamos jugando, que por cierto, la última vez se nos fue un poco la mano, ¿eh? Estuvimos una hora, macho, cuando aquí Pero nada, jugando. Pero, vamos, estuvo bien, ¿eh? Yo me lo pasé bien, también te digo. Pero bueno, antes de eso, antes de, de liarnos como siempre, vamos a repasar la, la escaleta. Y vamos a empezar el programa con eh, los nuevos gameplays de juegos como Destiny 2 Más allá de la luz, la nueva expansión que está pues, a puntito de, de llegar, NBA 2K21, la versión Next Gen, que se dejó ver hace nada, y Demon Souls, que ha aparecido un segundo vídeo oficial gameplay. Eh, siguiendo con Demon Souls. Luego entraremos ahí a debatir qué pasa con el tema del, del selector de nivel de dificultad Que en un principio nuestro querido Jorge Cano de Vandal Nos comentó que él creía que iba a estar incluido en el juego y finalmente no va a, no va a aparecer Así que ya comentaremos lo que, nos parece, lo que nos parece eso Luego siguiendo con PlayStation 5 ya para terminar Comentaremos la incompatibilidad de nuevos juegos, de nuevos juegos de Ubisoft Luego pasaremos a Halo Infinite que se queda sin su segundo director. Una noticia que, va estar, que ha estado acompañada también de Reid, que parece que tenía en vida, ha hecho, pues tú te vas, pues el director creativo de Everwild, un tal Simon Goodcroft, también se, también se ha pirado. Está pintando bien todo en, en las grandes producciones de Microsoft, está todo controlado, ¿eh? está todo pintado, <laughs> pintando bien. Bien, ahí, dígase, sí, Lázaro. No, no, te, no te muerda la lengua no, ni, no, ni que la jaleta, sí. En fin. Luego iremos ahí a, a Nintendo Switch, que recientemente eh, se presentó, bueno, no se presentó vosotros, os enterasteis del Nintendo Direct Mini Partners, que eh, pues eso, todo ah, lo pasado. Yo te lo he pasado. Yo, yo lo vi cuando, vale, cuando, vale. cuando después, ya cuando terminó. Fue como, como de imprevisto, ¿no? Ahí de repente, sí. Vale, eh. vale, es que yo lo no enteré yo me enteré también a posteriori, y bueno, pues eso, comentaremos lo más interesante que se, dejo, que se dejó ver en el Nintendo Direct Mini Partners, y terminaremos los temas de actualidad. Con los juegos en la nube para Switch, de los cuales unos cuantos se dejaron ver en dicho eh, Nintendo Direct. ¿Y con qué vamos a concluir? Pues con el Solomillo habitual, que en este caso lo vamos a dedicar a los 20 años de PlayStation 2 en nuestro territorio. Vamos a hacer una. Pues una especie de retrospectiva. Pero, como siempre, vamos a empezar con el a que estamos jugando. Y como la última vez se lo dije aquí, que pues vas a empezar tu Lázaro. ¿Tienes listita por ahí pues, preparada o qué? La verdad es que esta semana ha sido poco. Poco productiva. Poco, poco productiva a nivel de cantidades. Ah, pero vale, vale. pero he, podido, he podido profundizar bastante en, en Tsushima Legends. Legends. Sí, ¿no? le, he pegado, vale, vale. le he pegado duro. Le he pegado duro. Estoy ya para Raid. Estoy en nivel 100. O sea, le he dado, le he dado bastante cera. Joder. Eh, es un vicio, es un vicio. Es un. O sea, ya el otro día estuve hablando de, del modo. Del modo survival este, pero, pero tiene modo historia con 10 niveles sí. diferentes. Cada nivel tiene como tres partes, y cada nivel lo puedes hacer en, en bronce, plata y oro. Sí. Y dependiendo del nivel en el que lo hagas, pues te van dando una serie de equipamiento. Que, bueno, un rollo de destiny, pero muy simplificado. Ajá. Y la verdad es que engancha, engancha mucho. ¿eh? Y el, el, todo el uh -huh. sistema cooperativo es bastante, eh, ¿cómo decirlo? obligado. O sea, puedes intentarlo sí. tú solo. Pero, pero probable no. no. Que, te, que te destruyan. Sí, sí. Así que estoy estoy ahí atrapaete. Y escuchando ya, ya. el último podcast. De todas podcast... formas, y perdona, pero eres dime, carne dime. de cañón de, de, de esa mierda. ¿eh? Sí, ah. tío. Soy, soy un pequeño yonki del cooperativo y de. Sí, esa correcto. Es, de sí, 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 sí. sí. <risa> <risa> sí. Que, que estuve escuchando el último podcast y decías. O sea, me comentaste que si, que si tenía mucho parecido sí, con, Nio con Nio y tal. Claro, mm -hmm. yo un poco lo cogí un poco por el por el lado multijugador. Pero sí. sí es verdad que, que, sobre todo en el en el Legends, que hablan de, de poseídos y de onis eso y es. tal. Uh -huh. hombre, ahí han... A ver, Nioh ¿no? Nio no es que sea una cosa original. O sea, es que habla de, de monstruos sí. y tal, de, uh -huh. de la mitología japonesa. O sea, es que sí, eso sí. ya estaba dibujado. Eso existía hace decenas, cientos de años. Eh, entonces, bueno, sí, claro, lógicamente tiene ciertos parecidos. Hay uh -huh. personajes que se parecen, enemigos que llevan su una maza gigante o tal que se parece sí. un a los Sonys de, de Nioh o sea uh -huh. bueno sí tiene sus cositas pero es que es como decir que, que pues eso que Sekiro se ha fijado en, en no sé qué juego de ninjas de Play 2 sí, o, sí, sí, sí. o sea que todo los, todos los ninjas son iguales en todas las plataformas en todas las generaciones y los en los Sony's, y los Onryokis y los todos los monstruos de esto de la mitología japonesa sí, y tal, ¿no? efectivamente esto ya existen bueno existen <laughs> Sobre están inventados hay que Jiménez pero que, <laughs> que eso ya está inventado eso está eso ya existía entonces sí se parece mucho porque el planteamiento de ciertos enemigos y tal pues se parece un sí. poco pero vamos que yo creo que la culpa no la tiene Nioh, la tiene un poco ya el, el folclore y la mitología japonesa o sea que sí se parece porque porque no le queda más remedio pero tampoco tampoco creo bueno, que bueno. sea un, un problema y lo dicho, Sushima Legends, eh, estamos ya reclutando al cuarto jugador. Joder, que, macho. que seguramente esta noche le, le subamos un poquito de nivel en, alguna, en algún nivel sí. de supervivencia para, para, ¿Para entrar que a la. Armar, ¿no? no, no, claro, esta noche, tu, Tonight is the Night, ya sabes. <laughs> Waiting for Tonight, como decía Jennifer López. Madre mía. Y ya está, no he jugado más, no he jugado más. A lo mejor avanza un poco en el Genshin en el móvil. Estuve probando el PES 2021 en el móvil que, Ajá la verdad es que siempre, ¿Qué tal en el móvil? Pues exactamente igual que, que 2020 Doy por hecho que igual que en las consolas que Es el mismo uh -huh. juego con cuatro Y ya cositas. está, ¿no? Sí, sí, sí Es lo no, vale, mismo, vale. exactamente igual Cop Copy-paste, ¿no? Eso es Correcto y ya estaría ¿Qué? Me has visto así Qué rápido esta vez, ¿eh? Bien, bien, bien No, ya sabes que yo no me meto con esas cosas, ¿eh? Al contrario, yo disfruto ahí <laughs> Pero nada retro mal. Nada retro Súper mal Súper mal, vale. súper mal. De hecho, he estado, estado tentado de. Pues eso, tengo ahí a mano, que si la PlayStation Classic, la Super Nintendo Mini, no sé qué. Y tengo sí. ahí la, la, la Retro, esta, ¿cómo se llama? La, la Retron 5. Sí. Ahí preparada sí. y llevo toda la semana ahí con tentación de encenderla y ponerme alguna cosita, pero no he llegado. Hostia, ahora que me acuerdo. ¿Ves? Eh, por hurgar. Por, sí. por hurgar, eh, efectivamente. Por hurgar. Estuve como Kike como, como siempre está con los juegos de Master System. Ojo, qué pesado, sí. Estuve probando no ahí. Lo que nos faltaba. Estuve probando ahí un par de cositas y no ha cambiado mucho mi opinión. <risa> <risa> Pero bueno, por lo menos a la... lo que dice Quique, pues por lo menos lo, lo entiendo un poco más. Estoy jugando, uh -huh. ¿cómo se llamaba? El Master of Darkness, era, ¿no? Sí, qué calidad. Sí, estoy sí. jugando a eso. Que claro, a ver, yo siempre lo digo, el rollo de nostalgia es para el que lo ha vivido. O sea, de, sí, claro. A, a mí me pones eso a estas alturas de la vida, que no juego en mi vida. Al Master of Darkness y le saco pegas y fallos y de todo, sí. pero lógicamente dices: Bueno, a ver, vamos a ver cómo era esto, que esto se jugaba hace 25, 30 años. Uh -huh. Y Correcto. está muy chulo. El que sí que me resultó un poco me es, ¿cómo se ¿Sí? llama? El Psycho Fox, ¿era? Psycho sí, que, Fox, sí. sí, que lo comentasteis y, y es. O sea, no, no es que tenga una dificultad absurda, es que, es que no, no tiene ni pie ni cabeza eso. O sea, es Joder. una inercia en el movimiento que, que, que no hay quien lo controle. Te tocan un pelo del el bigote del zorro protagonista y te han fundido. Es un poco... Sí. Pero bueno, seguiré probando cosas, ¿eh? No... Bien, bien. Es bien, lo que bien, tenían bien. los 8-bits, ya sabes. Eh, que... Sí, sí, claro. Sí. Está claro. Pero yo, yo sigo manteniendo, que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, que en cuanto a retro, eh, los niveles de dificultad de los juegos de NES en general eran... Yo creo que bastante más desproporcionada en comparación con los de Master System, incluso con los de Mega Drive. Yo creo que en aquellos no sé tiempos daba un poco igual, ¿eh? Si, Hostia. La gran mayoría de los mm. juegos eran bastante jodidetes. Porque, te, a ver, te ponías en. No sé, es que yo cuando era pequeño, sí. era comprarte ¿Cómo? un juego, un cartuchazo ahí de en aquellos tiempos, que era, que era un desembolso ahí importante. Sí. Eso te tenía que durar. <laughs> Vamos. Tenías que aguantar <laughs> con ese juego. Yo me acuerdo el primer cartucho de Super Nintendo que me compré fue el Actracer. Sí. Y, y al día siguiente ya me lo había acabado. Nos Entonces, ha jodido nada. el uno, ¿no? Claro, claro. claro, claro. Y decía, ¿y, y ahora qué? ¿Qué me era, un poco, era un poco decepcionante eso, claro. Mm. Claro. Y te lo haces otra vez, efectivamente. Con la banda sonora de Yuzo sí. Koshiro sí. en el primer año ya tenías, ¿eh? Sí, sí, ya daba para. para daba igual que te lo jugase 20 veces. Correcto. Y creo sí, que he sí, jugado sí. alguna cosita de recreativas. Así un poco algún rato muerto, pero no recuerdo, no recuerdo que le he estado dando. Da igual, si luego haces un inciso. Sí, 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 si me acuerdo. Luego os interrumpo en cualquier momento. Y ya Correcto. Que me importa una mierda. <laughs> y ya está. Y ya está, ya estaría. Ya Muy estaría. bien, hombre. Bueno, Quique, a ver, ¿a qué se está jugando tú? Pues. Y no vale ver. FIFA, que ya va a llevar. No, este... pasar. no, no, FIFA ya no. Ya ha pasado mejor vida para mí, tío. Bien, hombre, bien. Eh, a ver, está jugando esta semana a Genshin Impact, que lo tenía pendiente. Anda. Fuera de que hablas mucho de él y demás. Y bueno, no, no sé, no puedo añadir muchas cosas. Tenía aquí unas notas, pero me parece que ya lo dijisteis casi todo. Me ha parecido un juego muy chulo, muy cuidado, sobre todo a nivel técnico. Sí, verdad. Pasa, un juego gratuito está muy bien. Se parece mucho, muchísimo a Zelda. Yo ha habido momentos que lo estaba sí. jugando y digo, madre mía, si es que es igual, tío. Parece que está llegando a un pueblo determinado, que es... Le he dado como uh -huh. dos o tres horas, así he estado cuatro, como mucho, ¿no? Tampoco he jugado mucho. Sí, sí. Y no sé la progresión que tendrá luego. Lo que sí sé es que aunque sea un juego que después sea largo y demás... Es de esos títulos, uh -huh. como le pasa al propio Zelda o a Ghost of Tsushima, que no hemos dicho alguna vez, que es, que, que es divertido explorar. No es un juego que se haga pesado. O sea, es. Bueno, si hay que dedicarle uh -huh. muchas horas, yo porque no tengo tiempo, pero incluso si ya cuando avanzas tienes que dedicarle mucho tiempo, yo creo que no se tiene que hacer especialmente pesado. Yo creo que es una propuesta sí, que sí. está bastante uh -huh. bien. Pues he jugado hace uh -huh. un poco. He jugado también a Monstrum, que no sé si lo habéis jugado Anda. vosotros. Es un juego indie. ¿No le he jugado? No. El juego que te, ¿Qué has tal está? te has inventado el juego, ¿no? Te has hecho ¿Eh? ¿Qué? Te has marcado un Sergio. Te has inventado el juego. No existe, existe. Es un juego indie bueno, a ver, la propuesta está bien porque es un juego de terror, por así decirlo, en el que apareces en un barco, así no sabes qué pintas ahí. Y, bueno, te persigue un monstruo, por así decirlo. Es un juego curioso porque la ambientación y eso molan. Entonces, de a ver, es un juego indie, las limitaciones técnicas son las que son y no, no es muy vistoso ni nada. Pero a mí Ajá. la propuesta me llamaba la atención. Lo que pasa es que tiene un pero, a mi juicio, que es el control. Mm. Pero yo no sé si es que no has aportado bien de, de la versión de PC o lo que sea, tío pero es que incluso no te digo ya cuando te persiguen en el enemigo o lo que sea sino para leer una nota que está en el suelo seleccionar ¿Sí? exactamente la nota te la vas y tras deseas macho. luego te acostumbras Joder. un poquito pero sí es un por lo menos para mí la versión de Play 4, ya te digo es el control es un poco luego mola porque tiene juego, mm -hmm. eh, tiene muerte permanente por ejemplo y los cada vez que empiezas una nueva partida cambian las cosas de sitio con lo cual es... eso es interesante está bien pues el juego te puede durar yo qué sé nada media hora va así o te puede durar, uh -huh. yo qué sé, puede estar un montón. ¿no? Es, tiene cosas curiosas, pero el control lo echa un poco por tierra, a mi juicio. Ya, ya. O sea, ¿a mí me va a gustar o no? Eh, no lo sé, por la ambientación y por eso sí. O sea, técnicamente tampoco te esperes algo muy tal. Pero bueno, yo uh -huh. creo que para probarlo puedes hacerlo. Además, tú, no sé, juegas 100.000 juegos o en 10 minutos ya te las has pasado tres veces o algo así. Pero <laughs> yo creo que sí, yo que tú lo probaría. A ver, por lo menos, a ver, así nos lo dices luego qué opinas. Vale, vale. Y muy he bien. jugado también a Yakuza, la que a Dragon. Eh, no llevo mucho, pero empieza con él. Uh -huh. eh, me parece un, una pinta tremenda de juegazo. De uno de mis juegos del año, seguro. Uh -huh. Me recuerda mucho a Yutmen, que es un juego muy. Ya hemos hablado de él alguna vez, muy infladorita, pero claro, es que Yutmen se parecía a los Yakuza anteriores. Muchísimo. Correcto. Con lo que hasta los menús, uh -huh. todo. Entonces, claro. Eh, yo creo que a poco que la historia me enganche, y yo creo que me engancha seguro, me va a gustar un montón este juego. está Está muy, muy bien. Yo se le tengo pendiente, le tengo descargado, pero no he tenido tiempo. Porque para jugar. Es que al Yakuza, para meterme una hora, no, no me meto. O sea, claro. Me meto un poquito más, sobre todo de inicio. Y la pregunta es: ¿qué tal los, los combates? Bien, a mí sí me han gustado. Al principio se hacen un poco raros, sobre todo si vienen de jugar a Yumen y eso, porque son así como más. Tienen un ritmo diferente, tío. Son un poco más son un poco más por turnos, coño. Sí, no, pero no, te creas que, pero no te creas que tanto, eh. Son muy dinámicos, son por turnos, pero es que si dices por turnos la gente se puede confundir un poco y va a pensar en no sé qué cosas. Mm -hmm. Resultan muy dinámicos. Al final en cuanto combates un poco no te da tampoco sí. la sensación de que sea algo muy distinto a los yakuza de siempre. Mm -hmm. No, no te creas. Está, está bastante bien conseguido en ese sentido. Vale, vale. Y vale, luego del bien. retro está jugando a Vendetta, que es un ¿Sí? arcade de Konami. Un video app tipo Final Fight y demás. Que bueno, hay gente que no lo conoce mucho, pero para mí es un juego que está muy bien. De hecho, aunque había muchísima competencia en esa época, en ese tipo de juegos, tiene cosas. A ver, el concepto de juego, los enemigos, la estética es la típica de finales sí. de los 80, principios de los 90, pero tiene cosillas originales. Por ejemplo, eso de apalear a los enemigos cuando están en el suelo, se bate con ellos, está muy curioso. Luego también, no sé, el... hay cosas de. Yo que sé, la banda sonora es una pasada no sé si está al nivel de las solo raids pero yo diría que casi casi es una maravilla la banda sonora mm. es muy buena es que es un es, es un konami es, o sea tiene el, la, la, el sello de konami pues de aquello de los Simpsons, de las tortugas ninja sí. de, es un poco ese es rollo un... pero un poco más controlado o sea es, sí. con un nivel de, de, de control un poquito mejor mm. Mm -hmm. luego es muy muy entretenido de jugar es muy muy variadillo está muy bien y... y a mí me gustó mucho el Crime Fighters también, el primero, ¿eh? porque ese se supone que es la continuación de Crime Fighters. Sí. El uh -huh. Crime Fighters era un poco más peculiar, yo creo. Este está un muy bien. Un poco más malo. Sí, Hablo con mal. propiedad, coño Es un juego con mucho, mucho sentido del humor Para este tipo de títulos Y además muy políticamente incorrecto Hoy en día no sí, sí. sería imposible sacarlo o sea, Hay un nivel 3, creo que es O por ahí el 3 o el 4 Que salen así una especie de travestis tío, Y se empiezan a rozar contigo y a la muerte Y cosas así Hoy en día sería, vamos, impensable hacer algo así Y luego el plagio de, de Los personajes, los cuatro creo que son los que puedes seleccionar son, Parecen todos de las películas de Rocky Tío hay uno que es bueno, igual bueno. que Hulk Hogan, otro que bueno, es igual bueno. que Van Drago, sí, otro igual que Van Drago, el otro es igual que. ¿Cómo ah, se llama? Apolo este, tío. Parece que lo han sacado todos de ahí. Ahora, no sé. Pero bueno, antes era más condescendiente con esas cosas. Y ya, pues hasta ahí he jugado esta semana. Oye, Quique, una pregunta. ¿Y a Watch Dogs bueno. no ha jugado, no? No no, porque estoy. Estoy esperando, estoy esperando todavía. Vaya, pues no, mira, no me. No estaba pendiente, ¿eh? ni siquiera. <laughs> Qué asco da. Sí, sí, Ahí pidiendo en mitad del programa. Muy bien, Lázaro. di que sí. Vaya tela. Luego te paso un bocadillo de, de chope. Perfecto, perfecto. Que esté fresquito, ¿eh? que no esté seco. <laughs> Muy bien. En fin, a ver, Miguel Ángel, Aureal, ¿a qué le has estado dando, macho? Últimamente, a ti te dejo irte un poquito más allá en el tiempo. Venga. Bueno, pues así reciente, mira, hablabais la semana pasa del Crash Bandicoot 4 ¿Sí? que, que me ha encantado me ha gustado uh -huh. muchísimo pero qué puñetero es, es <laughs> sí, sí. como es sudado los últimos niveles que me que... ponían en twitter un pantallazo de 85 muertes pues por ahí he estado en los últimos niveles con lo de las máscaras y eso pero pero sí, bueno, sí. tienen tan, tanto encanto los personajes y, y tiene una factura tan bonita y tan. No sé, tiene mucha chispa que, que bueno, que te invita a seguir adelante y a acabar uh -huh. de lo por lo menos. Muy bien, ya, ya que estamos, ¿qué, ¿cuál es tu favorito de la saga? ¿De los Crash? Pues de la saga, pues, que así reciente me quedo con. No, reciente no, general, eh. De, la, de, de Crash, ¿cuál es tu favorito? A mí es que me gustaba sobre todo el, el racing, el primero, el de, el de PS1. Uh -huh. Era de vale, vale. lo que me gustaba, porque los otros se me, se me antojaban demasiado difíciles para mí por, por entonces. <laughs> es que, la verdad es que no, no habla muy bien de una saga de juegos de plataformas. ¿Sí? El primero, que yo también tenía en mente Crash Team Racing. Que uno de los preferidos sea un juego de coches que no tiene nada que ver con el original sí, eh. sí, sí. Es como, oye, pues tan buen plataformas tampoco era. Eh. Sí, no, si, si este juego no llega a tener eh, el acabado visual que tiene y, y, y el. Correcto. Y el desparpajo sí, ya... que tiene ahora el 4, me refiero al 4. Yo creo que mucha gente de, me mandaba el me mando me a tomar viento. Sí, sí, correcto. y ¿A ti, Kike, cuál es tu favorito? Porque yo sé que Lázaro en la saga se la bufa. Sí, a mí nunca me ha me <laughs> vuelto loco. A mí tampoco ha crash. sido nunca una cosa que me haya vuelto loco, pero sí diré en relación a lo que estáis comentando que el Casting Racing, que yo creo que hemos jugado también, es que era muy bueno, estaba bastante bien. Era muy. Dentro de que tampoco era muy original, era un juego muy entretenido, estaba muy chulo. Yo también me quedaría con Casting Racing. Joder, macho, 3 de 3. Qué triste, ¿eh? ¿Y ¿Tú, Sergio? Triste. Yo creía que iba a ser. El... No, del Racing también. Ah, sí, sí, sí. <laughs> vale. Hombre, a mí, <laughs> a mí el 4. Eh, no me lo he llegado a terminar, pero creo que ha sido de los crash que más he jugado en toda mi vida, eh. Uh -huh. o sea, nunca, nunca me han terminado de, de atrapar, ¿eh? Siempre he jugado ahí un par de niveles en plan uh -huh. Ah, muy bien, por otra cosa. No, nunca. Sí. Y con este con este sí me, sí me sí, que tiene algo que te, que te engancha. Oh. Sí, sí, sí. Además tienes. Tienes niveles que, que es eso, o sea, que dices, mira, termino el nivel ya por, por vergüenza torera y, y tiro el. Vamos, porque, porque lo tengo digital, si no tiro el disco por la ventana hasta donde llegue. Pero pero es eso, te lo terminas y dices, venga, un nivel más. Y al final. Sí, mira, pero luego el, el, el final con las mascaritas, madre ¿Yo? mía. Yo no he llegado al final, final. O sea, no he llegado. Venga, al... oye. A ver si realices un spoiler más. ¿Algo más que no, mira, añadir ahí, Miguel? No bueno, pues sí, te, te cuento mira. el final del 100 por 6%, si quieres. No, no ha dado detalles, no ha dado detalles. Tampoco... No, no, o sea, a mí me da igual, ya lo sabéis. Es ¿eh? por los oyentes que con el tema de spoiler macho luego nos pueden matar. Pero vamos, a mí ya sabéis que me la suda. Sinceramente. En fin. Muy bien. Aparte de eso, ¿qué, qué más les, ¿a qué más se está jugando? Pues he estado eh, despejando juegos que tenía pendientes y me he jugado The Surge, o como se pronuncie. Sí, sí. Que está muy bien, es un, un Souls like uh -huh. pero les tendrían que dar un toquecito de Front Software a los de The Team, porque es un plagio <risas> absoluto. <risas> es decir, cambian la ambientación, la temática, pero tienes las hogueras, tienes el recoger. Almas, que aquí es chatarra, uh -huh. eh, los jefes finales, la, las zonas, que está muy bien y te pica mucho, pero sí, sí. son un poquito descarados. La verdad. Yo creo que fue el, el primer gran plagio ¿no? de, de aquel. Sí. El, yo creo que él fue el primero que dijeron, ostras, <laughs> se me el, un poco. El Lord ¿no? of de Fallen fue, fue un canteo. Bueno, ese soy, sí, es ese que va a decir ahora mismo, para mí fue ese. ¿eh? Es que sí, ese sí. era un canteo, eh. Sí, sí. Pero lo que pasa es que se salió con bastantes bugs, si no recuerdo mal. Uh -huh. Un poquito bugueado. Está un poco roto, sí. Sí, un poquito, de primeras. Pero bueno, más cositas. Pues más cosas. Uno que es un poquito tapado. A ver. Bullets per Munich. Es un... Ah, ¿qué tal está ese? A mí me ha gustado muchísimo. Es un, ¿Sí? es un roguelike, un... Uh -huh. un shooter roguelike que tiene la mecánica de, del ritmo. No, está, sí. no es una cosa aquí que esté eh, súper desarrollada y muy bien implementada. Básicamente tienes que disparar al ritmo de la banda sonora, que la banda sonora Ajá. es brutal. Y está muy bien, tiene niveles procedurales y lo ha hecho un equipito de unas pocas personas, pero, pero bueno, uh -huh. eh, anda con la clave y, y engancha, engancha mucho. Uh -huh. Muy bien, es a ver si le doy. Tengo, Tengo curiosidad, lo que pasa es que estoy un poco saturado de rock-likes. Yo creo que me juego dos al mes, una cosa así. Un poco frustrante eso, que te maten y volver a empezar así todo el rato. Uf. Pero bueno, en fin. Más cositas. ¿Algo retro, tío? ¿O nada? Bueno, de retro... No sé exactamente retro, pero... Eh, dentro de poco lo será, bueno. <laughs> Un juego de PlayStation 4, ¿no? No te jode. No, no, casi. Dentro de 20 años eh, lo será. El Resident 5 que lo tenía que no es en absoluto retro, aunque los modelos ya <laughs> empiezan a, a oler un poquito. ¿Sí? Y, y bueno, es una, una asignatura que, que tenía pendiente y, y bueno. ¿Y por qué? ¿Y por qué no la he dejado pendiente? ¿Para siempre? <risa> <risa> Observo que no que no eres gran fan de, del juego, ¿no? No, a mí el 5. A ver, yo reconozco que me gustó, pero porque estaba jugando ahí con, en cooperativo con un amigo. Entonces, bueno, pero pff, me parece un poco. Y porque gráficamente en su día era bastante bueno. Por no decir que era. Joder, según qué niveles era impresionante. Pero el 5, comparado con el 4, ostras, eh, era para hacérselo mirar, eh. Sí, no, tiene que abandonar por completo los elementos así más de Survival Horror y, y, y se centra en la acción y en la mayoría de las mecánicas del 4 y es lo que tú dices, tiene cosas que, que incluso hoy día son solventes como algunos algunos personajes o algunas sí. animaciones y eso uh -huh. pero es verdad que luego hay otras cosas como los assets, los objetos, de que son de, de juego de, de sí, sí. Vamos, romper cosas y todo esto que, bueno, sí, que se nota bastante el paso. Y la historia, sí, sí, sí. pues bueno, tiene su, su tirón sí, sí. Si, si te gusta el lore de la saga y, y quieres saber qué pasa con este y qué pasa con el otro. Ya. Pero objetivamente, bueno... Pff. Es una pedazo de mierda, te lo digo así objetivamente, <laughs> es una pedazo de mierda el, el argumento de ese juego. Como, sí, sí, como sí. defensor del, del co-op, ¿Sí? tengo que decir que, que a ese nivel estaba muy bien el juego, ¿eh? Sí, sí, por eso lo he dicho. Yo le salvé por el co pero si le quitas el co-op... Era un poco... Sí, no digo sí. malo, porque no era un juego malo, ¿eh? No, pero, pero se un queda poco... un poco... Pff. Se queda un poco flojera, sí. Es un poco... Es como, como un Resident a campo abierto que tenía... Estaba más comprimido y más limitado que los que eran dentro de una casa. ¿No? Era un poco así como... Es como que, no sé, sea... para, problema... para mí el problema es que era el quinto. Es que después venía del cuatro. Y ahora te ya. adelantabas eso y decías, sí. ostras, si es que acabo de jugar... En, yo en su día pensé Joder, acabo de jugar posiblemente al, me al mejor Resident Evil de siempre o de los mejores y me plantas esto uh -huh. eh, entonces era un poquito era un poquito de aquella manera pero, pero bueno es lo que es lo que hay a ver más cositas o, o, o finish finish <risa> <risa> vale vale mi turno entonces no adelante sí. cuidado vais ahí, a preparados vale. coge aire coge no aire. no He de decir que eh, esta semana está un poco liado y ...me he dejado varias cosas pendientes... ...una Ay, de ellas, no. el Yakuza Like a Dragon... ...que como sabéis... ...como soy un gran fan de la, de la saga, pero... ...he estado tentado de jugar un poquito, pero es que... Eh, ...he preferido no hacerlo... ...porque para, solo jugaras, para mencionarlo, ...para vacilar aquí, eh, me lo he jugado... ...¿de qué? De, de, <laughs> uf, para, ...para sufrir, en realidad yo tener un Yakuza... ...y no poder jugarlo es un poco sufrimiento, pero no, prefiero no. jugarlo... ...prefiero jugarlo bien... Eh, ...es de mis sagas fa, eh, favoritas, entonces... ...nada, y luego es muy triste... Pero no he tenido ni tan siquiera tiempo de, de jugar a la demo esta del Irule Warriors, la era del cataclismo, que está ahí muerta de risa. Yo tampoco, además, yo tampoco la he probado, de verdad. Tengo ganas de jugarla, pero. Porque además es que, bueno, para quien no lo sepa, eh, lo que avances, la partida guardada, te vale para la versión final, Cierto. con lo cual a misa siempre me parece en guay y tal, pero no he tenido tiempo ni de conectarlo. Entonces, entonces, nada. Pero bueno, al margen de eso, y comenzando con lo retro. Eh, antes que lo, como mencionabas ahí tú, Kike, a Konami y Vendetta, pues he estado jugando a algunas de las sagas olvidadas de Konami y me he querido centrar solo en Konami, es decir, no Konami más Hudson Soft, porque ya sabéis que desgraciadamente para todos Hudson, las sagas de Hudson pertenecen a Konami, al menos, al menos por el momento. ¿Y a qué saga está jugando? Pues a Castlevania. A Goemon o Mystical Ninja, como se la conoce aquí, Suicoden, que joder, qué bueno era el Suicoden, o sea, pff, le recordaba bueno y es mejor todavía. Es eh. increíble ese juego. Es la ese leche. juego, sin embargo, es un juego muy, muy. Lo cual es una cosa que yo no acabo de entender. A ver, es un juego, para quien no lo sepa, eh, un RPG clásico que seguía la estela de los, de los 16 bits, de, la, de los juegos de, de 16 bits. Gráficos totalmente 2D, en eh, plan, más o menos dibujos animados y demás. Y es que eso estaba mal visto en aquel entonces. Entonces, otros títulos que para mí eran peores, incluso técnicamente, como eran 3D, es como que, que, que estaban un peldaño por encima y me parecía súper injusto. Porque este juego era infinitamente más bonito, desde mi humilde punto de vista, por supuesto. Sí, sí lo era. Sí, ¿Tenía pero el, había... desarrollo, el desarrollo ese que tenía de, de buscar diferentes peleados que te ibas a un pueblo y te decía alguien me han contado que no sé quién está yo tenía un cuaderno y me iba apuntando todo los todas Correco. las pistas que tenía para sí, cogerlo sí, sí. todo y a mí, vamos a mí me encantó eh sí, sabes sí. que había, había mucha fiebre 3D en aquella época es lo que tú decías y luego estaba jugando también por supuesto a Silent Hill que el, joder, no me acordaba mucho del principio es de decir o sea, lo de, bueno bueno es el principio lo puede decir el accidente y da igual y y a ver, hay que ser un poco justos. Eh, no se veía una mierda. No o sea, era... <laughs> es que no se veía una mierda. O sea, no me acordaba... O sea, mi, mi cerebro había borrado todo eso. Pero luego cuando entras en interiores, la cosa cambia totalmente. Pero en exteriores, es que... O sea, la distancia de dibujado... Son como dos metros, dos metros por delante del... tu de Turok. O sea, Turok... Bueno, es un día... Es un día primaveral totalmente totalmente despejado comparado con, con, con Silent sí. Hill que no se ve una puta mierda eh no se ve nada madre no. mía cierto es. sí sí es curioso sí además me ha llamado la atención porque si recordáis os acordáis del Castlevania 64 Castlevania que mucha sí. gente de hecho cuando el primer nivel era Foggy Lake si no recuerdo mal y efectivamente tenía una niebla que te cagas y la gente se le echó encima tal y en Silent Hill pero vamos, es que no tiene nada que ver, es que en Silent Hill no se ve una mierda, o sea, es que no se ve nada. Es curioso cómo la percepción de la gente ante un mismo defecto, cómo se aprecia, ¿eh? A Nintendo 64 se le perdonaba menos, ¿no? Porque se supone que era mucho más potente, entonces era como, bueno, aquí con Silent Hill, bueno, pero ¿esto qué es? Esto aquí es una consola. Bueno, también también se un juego de terror y, que se, es esto? y demás. Si ¿no? en un juego de terror y esas cosas, pues bueno, lo pintan como no, si lo hemos hecho a posta y tal, la niebla y eso, como ya, ya. Sí. ¿Qué, ¿Qué decía no sé. Miguel? Que, que, que no, ahí, sí, ¿no? que precisamente lo, lo, lo que acabáis de comentar, que yo creo que estaba también, también introducido como parte de, de la mecánica, que dabas dos pasos y escuchabas las patitas del perro o lo que fuese, mm. y claro, no podías verlo. O, o lo que se, se te aproximase pero pero sabías que estaba que era inminente y, y claro tenías los controles aquellos que tenías que girar sobre ti mismo con la escopeta o la pistola Control y eso rotacional. contribuía uh -huh. contribuía a la tensión y, y supongo que que por eso se le, eh, se le pasó por alto, pero es verdad que no, no se veía una mierda. Sí, sí. <laughs> es que era un planteo, ¿eh? Yo no me, no me acordaba de, de, de. O sea, me acordaba de la nieve, pero no de eso, ¿eh? Es que era madre mía. A lo mejor le, le, les dijeron, oye, quiero hacer un juego así. Dijeron, mira me, ¿vas a poder dibujar esto en pantalla? Como bueno, pues <laughs> vamos a girar en torno a esto. A lo que puedo dibujar, vamos a hacer un juego de terror y va a ser de otra cosa. Pero como podemos dibujar esto aquí, <laughs> podemos pues hacerlo de terror y la niebla y esto y lo otro y lo demás. Y ya allá. está. Sí, sí. Bueno, Ahí. bueno. Correcto. Pues ya te digo, mucha nostalgia, una pena lo que ha pasado con, con Konami. Y uno de, de nuestros oyentes eh, apuntó, no sé si lo habéis leído en un comentario y tal, que, joder, que es una buena idea, eh, ya que Sony acaba de confirmar que no descarta eh, adquirir nuevos estudios o una cosa así. Adquirir la, las licencias de Konami, con lo cual es mejor todavía, pero claro, no es lo mismo. O sea, el, el desembolso no es el mismo. Evidentemente, ¿para qué cojones quieres a Konami? Te quedas con lo bueno de Konami actualmente, que son sus licencias, y ya está. Pues está bien tirado eso, ¿eh? Hombre, mucho claro, mejor sí. que gastarte mil millones en Crunchyroll, en mi opinión. <laughs> pero eso es otra historia. <laughs> Sí, bueno, sí, si algo así, sí, correcto. Sí, sí, bueno, pues es que yo no soy muy fan del anime, ¿eh? entonces. Da nah, no, vale, vale. Prefiero Konami que, que Crunchyroll, si tengo que elegir. Sergio, sigue, sigue empeñado con el Silent Hill. Sigues empeñado con el Silent Hill de Play y no sabes cómo decirlo ni hacerlo. Ya, sí. aunque tengas que pagar tú y comprar Konami tú. <risa> <risa> correcto, qué triste, la verdad. Pero bueno. A ver, esto en cuanto a, a lo retro, que nos hemos ido, como siempre, de de parranda. Que pero agarrar. Sergio, eh, el, el rumor ese, eh, hacía tiempo que, que andaba dando vueltas de una posible compra de, de Konami, sí. ¿no? Sí. Sí, pero, pero yo no me lo creo. Además es que el rumor original, y es un matiz importante, pero yo creo que era comprar Konami, y yo creo que nadie va a comprar Konami. Una, una cosa es comprar Konami y otra cosa es comprar las licencias de Konami. Eso me lo creería más, pero comprar, ¿para qué vas a comprar Konami? Para tener un, la casa llena de pachincos, tío. Claro, es que, a Por ver, ejemplo. que Kojima ya no está. Entonces, ¿para qué coño quieres esa mierda? Para nada. <risa> <risa> Efectivamente. Está cogiendo es así. polvo. Sí. <laughs> así que nada. Pero bueno, a ver, en lo, en lo moderno, está jugando a un jueguecito muy curioso que se llama Part-Time UFO, que es The Hard Laboratory, que es un título que apareció hace dos o tres años, una cosa así, no lo sé, pero ya sabéis que el tema móviles no lo controlo demasiado y acaba de aparecer pues por sorpresa como últimamente en switch en iso e para variar y es un título en el que tú controlas a un alienígena que en realidad es una especie de pues como de gruita o mini grúa voladora que tiene una pincita y tu misión en todos los niveles es ir cogiendo ir a apilar objetos o personas o lo que sea que es una es un diseño de niveles muy típico de hal que es súper sencillo súper básico diría pero es en más, solo se controla con, con un botón. Es, es tremendo. Pero mola muchísimo. Es increíblemente adictivo. No sabe muy bien por qué, pero entre la simpatía, el diseño de personajes, lo bien concebidos que están los, los niveles, han añadido modo cooperativa, doble y tal, pues está bastante bien. Evidentemente no tiene una profundidad brutal, ni muchísimo menos, pero tampoco lo, lo pretende. Pero vamos, por 8 o 9 euros creo que gusta el juego, merece para mí bastante la pena. Ya te digo, es un juego muy de, de muy de hall En móvil salió por 4... A ver, 4.49. ¿no? Está ahora mismo uh -huh. en, la, en la App Store. Correcto. Y en móvil fue como de los primeros que, que, eran, que no eran gratis. Era como, ¿cómo han sacado un juego de móvil y no es gratis? Uh -huh. ¿Pero sí, esto pero, es? pero no tenía microtransacciones de ningún tipo. Hombre, claro. Claro, yo lo prefiero a mil veces. Sí, sí, claro. sí, sí, sin duda. Y, y el rollo es que las, las máquinas estas del ganchito en Japón sí, son sí. Las, se llaman UFO no sé qué. O sea, que es como uh -huh. realmente como, la, como, las, eso es. como las navecitas Uf. en Space Invaders es. y tal, que era como una nave que te, que te abducía. Con la pincita, claro, sí, sí, con claro, la pincita claro. pues asquerosa el, y hasta El estaba. gancho, ¿no? Como decían en. <risa> <risa> pues en Japón son UFO no sé qué. UFO Catcher, eso es, eso se llaman en Japón. UFO, pero... UFO Catcher, eso entonces. es. Correcto. Muy bien, buena punta ahí. Muy, muy friki, qué asco damos, ¿eh? En general. Pero bueno, muy, muy bien. A ver, hablando de friquismo. está jugando al nuevo juego de Cobra Kai, que es un beatemap que, claro, cuando me, me lo encargaron dije, esto tiene que ser una chusta, pero de escándalo, ¿eh? Por las fotos, por la, yo no he jugado, pero por las fotos tiene pinta de chustazo, de caca, importante. Sí, apestoso. Pues el caso es que cuando empiezas dices, esto es un poco mierda, o sea, las, las animaciones son un poco raras y tal, eh, yo la serie y no las sigo. Entonces me da un poquito igual la licencia... Pero una vez que empiezas a jugar... He de decir que está bastante bien... Es un beatmap, em Pues eso... Final Fight... The Streets of Rage... Double Dragon... Lo de siempre... Pero tiene... Para mí... Un, es una chorrada... Pero tiene bastante gracia... Que es el tema que puedes elegir... Al principio... Toyo... Puedes elegir entre... Cobra Kai... Y el de Miyagi-Do... Creo que Miyagi -Do, se llama... Sí. Vale... Eso es... En función de uno u otro... Controlas a, uno, a unos personajes determinados... Y no solo eso... Sino que tiene su propio árbol de habilidades... Y su propia campaña, entre comillas. Entonces está bien, porque claro, si quieres ver el 100% del juego, te lo tienes que hacer dos veces para ver el final verdadero. Está, está curioso. ¿eh? Además, es un juego bastante larguito, tiene bastantes personajes y tiene como 20. ¿Cuántos será 27 niveles, 28, una cosa así. Y a ver, sin ser nada del otro mundo, a mí me ha sorprendido, porque claro, me, me esperaba una castaña y se deja jugar. ¿eh? O sea, está, está bien. Está pues bastante sin, bien. Sin haber visto la serie, te ha molado como juego. Para sí. Cualquiera que sí. haya visto la serie, que. Que no es uh -huh. una locura, pero está bastante bien para lo que... Uh -huh. Pues sí, igual que con el uh -huh. juego, ¿no? te esperas uh -huh. una, una basura y luego dices, hostia, qué bien, ¿no? Qué sorpresa más buena. Pues en cuanto... Me la recomienda ¿no? A mí me la han recomendado la serie. Sí, a ver, tiene sus cositas, es un poco teenager. Uh -huh. Tiene sus sí. cositas ahí de, madre mía. No son los Power Rangers uh -huh. tampoco, o sea, no es a ese nivel de teenager. Pero vale. tiene sus cositas un poco raras. Y tiene, bueno, tiene muchas cosas raras, pero... Vale, pero está muy bien, vale. ¿eh? está muy bien. Entonces, si te ha molado la serie mínimamente y el juego dices que es como juego está bien. exclusivamente juego, está bien, uh -huh. sin tener ni idea de la uh -huh. serie, pues cualquiera que le mole la serie le va a flipar el juego, claro. Sí, sí. Entonces, al principio tiene pinta un poco rara por las animaciones que son un poco tal, el diseño de enemigo raro, pero una vez que pasa los primeros niveles mola, o sea, está, está bastante bien. Bien. Eh, y bueno, la de la serie a lo mejor me la veo. Pero es que la última que vi de ese estilo, entre comillas, fue la de Bu Assassins y me pareció una pedazo de mugre, o sea sarnosa, que dije yo no quiero volver a saber de esto en, en la vida. No, a ver la de la de Cobra Kai es un alto porcentaje nostalgia, o sea es alguien sí, que ¿no? conociera Karate Kid y es un vale vale. Es, un es que ese es el problema. Vista... Que a, mí que, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero a mí Karate Kid no me gustó en la vida nunca, odiaba. A Daniel San y todo eso. No es ninguna ninguna barbaridad Sergio, estoy de acuerdo contigo. Bien, vale. Bien. Gracias. O sea que odiabas a Daniel Sand, ¿no? Correcto, sí. Ponte la, no. ponte la serie entonces. Eso, ah, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> vale, vale. Sí, sí, Oye. sí, hazme caso, aunque solo sean tres o cuatro capítulos o dos. No, no, me han dicho que son 20 minutos, además. O sea, que sí, cultura como, como, como el manga anime, ¿no? Vale, sí, vale. O sea, como cortitos. el anime. Ok, vale, ponte, vale. póntelo. en TV, vamos a seguir ahora con Hadok en <laughs> rojo, ¿no? Un poquito. Que llevamos. <laughs> Si estamos saltando ahí de un lado a otro, da igual, da igual Correcto, correcto Es nuestra cosita especial Aparte de Quique <laughs> Don Quicón Don Quicón, cuidado, Don Quicón. Don Quicón qué calidad, macho Solo falta el salseo Que por cierto, Miguel Ángel me ha dicho que eres fan del tema, ¿no? ¡Hombre! <laughs> vamos, una maruja mala sí, Vamos sí. a hacerle, qué vamos a hacerle una, una sección semanal, tío eso de Hadoken rosa estaría bien también, ¿eh? Ojo, tiro la idea. Tiro, tiro la idea. Muy buena. Y al oro la cara que ha puesto Quique, con Kikon. Que no me, ha un barril, no me ha tirado un barril de milagro. Pero en es fin. Que ni, ni veo series, ni veo prácticamente televisión, así que podéis seguir hablando y yo irme a hacer algo mientras, porque me da igual lo No me lo digas, una birrita o algo. Una birrita. Bueno, hoy bueno. No, hoy no. a ver, voy a seguir. Hoy no, hoy no, hoy no. Pues no, que ya tiene una resaca de cojones. A ver, en fin, vamos a seguir con eh, Kingdom Hearts Melody of Memory, que le di a la demo hace poco y le he estado jugando ya más en profundidad. Eh, yo he de decir que soy cero objetivo aquí, también es cierto, soy cero objetivo en general. A mí me gusta mucho Kingdom Hearts, me gusta especialmente las melodías de Kingdom Hearts. Y en este caso, claro, son 140 las que incluye. Es muy curioso es un juego musical. Eh, muy raro en el, que, en el que los personajes corren como en el, como en el pentagrama, que el, digamos que es el escenario, y tú vas dando a los botones y los personajes, pues eso, atacan a los enemigos, e incluso pueden volar, eh, realizan ataques especiales, pues eso, un poco Kingdom Hearts, pero al estilo musical, y para mí la selección de temas es fantástica y además tiene cierta historia, o sea, repasa un poquito en el modo campaña, eh, por así decirlo, historia, como lo quiera llamar, eh, tiene más o menos metraje y van metiendo un poquito la historia. Y aparte, eh, bueno, de la historia es un poquito más así, porque al fin y al cabo ya sabéis que la historia de Kingdom Hearts es un jaleo de escándalo. Aunque sea un juego en teoría eh, de dibujos animados y tal, para mí tiene el argumento más complejo de la historia de los videojuegos. Soy incapaz de seguirlo y mira que soy fan de la, de la serie. Es un jaleo que te cagas, pero... Eh, es un juego que a lo mejor son un poco ñoño lo que digo, pero sí, me, me, me transmite las según qué melodías, como la de Traverse Town, por ejemplo, que, que me gusta mucho, o la melodía de, de, de inicio, eh, como que me transportan a otra época, a la época de PlayStation 2 y tal, y me no sé, es como me parece muy relajante, un juego relajante. Un juego que a mí me apetece siempre jugar por el tema canciones, que al fin y al cabo es un juego musical. Así que me ha gustado mucho, y de hecho le he metido bastantes bastantes horas. Luego, cambiando totalmente de, de estilo, he estado jugando a Dirt 5. Y es un juego que a mí me molan bastante. Afortunadamente, de vez en cuando salen juegos de este estilo de coches. Porque eh, para alguien como yo, eh, que no tengo ganas de conducir, pero me gustaban los juegos de coches, a mí me sacas los Forza. Y sí, yo reconozco que son muy buenos juegos, <coughs> o el propio Gran Turismo. Pero eso de jugar online, o de jugar, por ejemplo, los Solares en el mundo abierto, o que haya 857.000 pruebas distintas en Forza Motorsport. No es para mí. O sea, yo quiero que sea algo más, no sé, más pequeñito, más dosificado. Que si luego quieres jugar mucho, pues juegas online o al modo o lo que sea. Pues este juego está muy bien en ese sentido. Y eh, además me mola mucho eh, la frescura que, que aporta el género. Porque aparte de que puedes correr con coches con. No con coches, con vehículos eh, en general de marcas determinadas, sino con estilos de coches que yo es que ni conocía. O sea, que es que no sé ni, ni, ni lo que eran. Unos que parecen como una especie como de tractores, otros que van a toda hostia, que tienen un, un alerón enorme atrás, que no sé ni cómo se llaman y tal. Pues mola mucho porque, aparte de que puedes correr sobre barro, sobre lagos congelados, que joder, que mola mucho, porque hay muy pocos juegos que, lo, que, que puedes hacer eso. El modo Playground tiene bastante mega. que es el modo este. Más especial que tiene, que puedes crear circuitos, puedes jugar a los circuitos que hace la gente, que es lo que yo hago. Yo no creo un circuito de coña, me parece un coñazo. Y mola porque son circuitos en los que puedes tomar curvas peraltadas, realizar saltos que te cagas, sortear loopings, pasar por aros de fuego y a mí esas cosas me, me molan. Además suelen ser pruebas más bien cortitas. Entonces, para echarte una partida rápida así de vez en cuando y tal, está, está bien. Una partida rápida, saltar un aro de fuego así en un momento, la normal. ¿no? Sí, sí correcto, en un juego de coches eh, que además es, cómo decirlo, es muy arcade, lógicamente, pero es realista en cuanto a gráficos, entonces, o sea, que no es un Mario Kart ni mucho menos, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de juegos me molan bastante, pues como los Burnout, por otras historias, no sé, a mí esos juegos me, me molan. Y siguiendo con la velocidad y para terminar, está jugando un juego que se llama Pacer, que viene a ser Wipeout, básicamente. De hecho tiene la banda sonora de Cold Storage Que he de decir que no es ni mucho menos Como la original Que a mí la banda sonora del primer Wipeout me, me parece de las mejores que se han hecho jamás Música electrónica a saco y tal Pues este juego está muy bien Porque eh, aparte de Es que también está por ahí de Designers Republic Diseñando los logotipos Parte de los escenarios y tal Y tiene un diseño que a ti te encantaría Kike Porque es un poco como industrial Futurista sucio que a, mí me, a mí me encanta, y luego la sensación de control de las naves me parece parecidísima a la de Wipeout. Es que, que es increíblemente hecho, parecida a Wipeout. De hecho, hay dos, dos de los creadores de Pacer, creo que sí, salieron sí, sí. De, del estudio de Liverpool, de de la antigua Sinosis. Efectivamente. Básicamente. Sí, sí. Sí, pero muchas veces te dicen eso y luego juegas a lo sí, lo, que se dice, y luego pasa lo que se parece. Y luego pasa lo de Rare en Microsoft, ¿no? Por ejemplo, bueno, luego vamos al tema. Luego pasa lo que pasa. Pues en este caso está muy, muy, muy conseguido. Es un control que es súper técnico. De hecho, realizar una perfect lag es pff, dificilísimo. O sea, una, una, realizar una vuelta sin chocarte o sin darte con un rival y tal es muy difícil. Pero es una sensación de, de, de pilotaje para mí muy placentera y muy gratificante. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un juego... De ese estilo, teniendo en cuenta que yo soy hiperfan de, de Wipeout, F0, Strange y demás historias. Así que una sorpresa bastante, bastante agradable. Y con esto lo, lo dejamos. Eh... ¿Algo más que añadir? No, no. Ya está ¿no? Yo creo Correcto, que está ¿no? ya. Ya bien. Muy bien. Pues vamos a, a empezar con la actualidad, con juegos Lázaro, como el nuevo gameplay que se ha visto de Destiny 2: Más allá de la luz. La expansión que está. que está a punto de caramelo. ¿Qué te ha parecido? Pues. Eh, a ver, yo me, me agobio, lo veo y me agobio, digo, madre mía, lo que voy a tener que hacer y lo que, todo lo que voy sí. a tener que. Todo el tiempo voy a tener que invertir, pero me apetece mucho invertirlo, la verdad. Sí, yo, ¿verdad? Sí, el, el nuevo. El nuevo, ¿cómo se llama esto? Eh, el, 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 la configuración está de, de sombra de, de, de los guardianes. Ah, sí, sí, sí. sí. Claro, que es una un nuevo perfil ahí para, para los, los uh -huh. especiales y las, y sí, las sí, habilidades sí. y tal, que eso pues... Lo de pues congelar lo... y todo eso. Claro, claro, uh -huh. claro, todo eso todo eso del nuevo perfil va a estar guay. <coughs> y yo sé que bueno, que es que de primeras en cuanto salga vamos a darle a fuego horas uh -huh. y horas y horas. Luego lo dejaré a medias, como todas las expansiones, porque me supera. <risa> sí. <risa> pero... Perfecto. pero... Bueno, a ti te supera casi todo, ¿eh? con tu 1.40. Eso es verdad. De... <ríe> <ríe> Qué cabrón, es un poco más. <laughs> no, pero, pero sí, muchas ganas porque además hace un montón de tiempo, o sea, de hecho, fíjate, con los colegas nos ha dado por recuperar Destiny cuando sí. ni siquiera había salido nada. O sea, simplemente por, por recuperar ahí sensaciones y lo hemos disfrutado infinito, pues imagínate ahora con la con la expansión. Uh -huh. Dale, Oye, le una, mucho. Dime, dime. Una pregunta, tío, ¿cómo vas a hacer para alguien como tú que supongo que habrá algún oyente que otro que le pase lo mismo? Uh -huh. Legends con Destiny, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no lo sé. <laughs> Está, Ahí hay tres opciones. Está Legends, Destiny y dormir. Tienes que elegir Ojo. una de las tres. Dejar Tan de trabajar claro. también a lo mejor. También. Sí, bueno, pero a lo mejor no es una opción. <risa> <risa> Ojalá lo fuera, ¿eh? Pero no, me temo que no. Vale, vale. Pero sí, no, muchas ganas de, de catarlo. Además he visto poco, ¿eh? De lo, del, del gameplay. De uh -huh. hecho apareció un documental hoy de unos 15 minutos en los que se muestra un poco cómo se ha hecho y tal, que todavía no me he puesto a verlo porque me apetece cogerlo un poco de... de por sorpresa y encontrarme cosas que, que no conocía. Muy bien, muy bien. Ya, ya te a contaré, ver. ya te contaré. Miguel Ángel, que no, no conozco tus gustos en este caso, Destiny, no Destiny. Es que A mí, podemos... yo, yo es, es que estoy esperando como, como el tío Gilito. Estoy esperando que saquen el 2 con, con todas las expansiones y todo yeah. eso, y entonces ah, le daré. Wow. Pero, ¿qué es lo, lo que hice con, con el primero? Pero sí, sí es cierto que, que lo disfruté mucho, la verdad. Ajá. O sea, vale, vale. Tiene... Es que no no sabía no si eres de este. O sea, si te molaba este tipo de juegos, o si eres como Kiki como yo, que te la suda total y absolutamente, entonces <laughs> digo, voy a preguntar. A ver, a ver de qué pie cogea. Sí, Así que y, a ti sí, ¿no? sí, 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 no. Y además de, de este estilo de, de Game Map Service, el que está. El que está mejor planteado, mejor sostenido, eh, sí. con el contenido más interesante, y bueno, y. y Chos le dan sí, sí, sí. la razón que es el juego que de todo de, todo, de este subgénero es el que el que mejor ha aguantado ¿sí? Sí, sí. la saga mejor sí, dicho es, es la referencia sí, sí. a la hora de hacer un juego de este tipo es la eh, Destiny es, es la referencia total y absoluta pero es que hasta Refere los colores de las armas dependiendo del tipo de, de, de epicidad de cada arma o armadura sí. los han cogido para chorro mil juegos eh, es un poco es un poco lo mismo lo que pasa que eso de esperarte a la, a la expansión con todo y tal, es una de dos. O, o vas a jugar y no lo vas a hacer nunca ni la mitad de lo que viene, o, uh -huh. o no vas a jugar tanto como, como podrías jugar a medida que van saliendo expansiones yeah. y tal. Pero la verdad es que yo debería hacer eso, ¿eh? porque al final me pongo a jugar horas y horas y horas y horas. Como digo, siempre no termino el partido. O sea, yo me voy y todavía el sí. árbitro no ha pitado, pero yo ya me voy porque tengo que hacer otra cosa. Y, uh -huh. y, y me, me supera un poco, ¿eh? pero bueno. Claro, pero ya. es que yo vengo de, de. Vengo con ese chip porque vengo de, de Marvel Avengers. Ay, claro. Dios, Dios, pero ¿qué haces viniendo de allí? ¿Pero qué tipo de... Y vengo de allí que, que hice la campaña y, y el contenido lo exprimí porque y te lo tardas, tarda poco tiempo en exprimirte lo que tenía. Y te quedas pinta, con, ¿sí? con ganas de aquí, ya, ¿qué hago? ¿Me saco el platino o sigo jugando como, como. Es como si estuvieses comiendo broza aquí como lo que le ponen a los caballos que sigues comiendo y comiendo pero qué estoy haciendo aquí ¿Que ya hago jugando a esto bueno ya que estoy pues ya sigo no es un poco ya y, y, y en la única y es que está fatal planteado el, el tema del que me Service de, de Avengers porque el, sí no eh, no tiene pinta no de estar bien no el contenido post game es eh, tienes aquí venga vete a este, a este escenario y que te lo ponemos a nivel 52 para que lo juegues con amigos o si te atreves solo y, y si te atreves solo pues tendrás que farmear y jugar hasta subir de nivel o qué asco. O tú verás. O sea, fatal. No, pero tiene, a ver, sí, sí. siempre hemos dicho que en ese juego tiene pinta de, de haber sido un buen juego normal y de repente sí, sí, a sí. 15 días de sacarlo han dicho, oye "Vamos a hacer game of service." No, no, sí, 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 venga. No, no, no gracias. Pues toma. <laughs> como hacían como hacían, como era esto, family cansado, ¿no? oiga, se está colando usted en el metro. No, no, gracias, gracias. Pues eso. Gracias. <laughs> a no, 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 gracias, gracias. Pues a la toma. Y ya. Con patatas. Efectivamente. Sí, sí, sí. Todo, to totalmente de acuerdo. En fin. A ver, luego. Se ha visto también, por primera vez, NBA 2K21 para la Next Gen. Que yo no sé si tenéis alguno de los tres opiniones sobre el juego de baloncesto, como mucho Quique que no sé si te interesa o te la sí, bastante yo, la si sí, te mola. Yo ¿no? Lo he visto, sí. A ver, el bancesto no me gusta tanto como antes, pero sí, lo suelo probar y eso. A mí el trailer que se ha mostrado, no sé mm -hmm. si es por lo que se vio antes o qué, pero me ha dejado un poquito frío. No sé si a ti te pasa lo mismo, Sergio, pero esperaba que tuviese, no sé, que fuese un poco más mm -hmm. espectacular, sobre todo, no sé, algunas animaciones, algunas cosas, no, no sé, no he visto un salto tanto como esperaba. Mm -hmm. Yo estoy un poco contigo, o sea, sí que se nota, yo creo si te pones a mirarlo ahí un poco con lupa, modelado de los personajes, quizá donde más se nota puede que sea en el público, ya, pero es que son cosas que eso es al final. Pero sí que es cierto, yo me esperaba un salto relativamente similar al que hubo de la anterior generación a la actual y yo creo que no están por ahí los tiros. O sea, el salto que hubo sí que se notaba de manera clara, yo lo noté claramente y aquí te tienes que fijar. Se nota, pero te tienes que no fijar. No tiene tanta pinta, ¿no? Entonces, bueno, Sí, no tiene. No sé, yo me he un pelín de nada más, estando muy bien, porque también es cierto que el juego ya de por sí está muy bien, pero yo me esperaba quizá un poquito más. Pero bueno, según parece, la versión entonces buena, buena, supongo que será la del año que viene, entiendo yo. También es cierto que han tenido muy poco tiempo para, para desarrollar, han tenido un año, entonces bueno, habrá que darles un poquito de, de tiempo a esta gente. Tú, bueno, eh, Lázaro, ¿algo que añadir a pues, eso? A ver, yo no soy, no soy nada fan de, de, uh -huh. de NBA, de los juegos de NBA. Yo creo que el único sí. que me jugué un poco así con más ganas fue el Total NBA de Total NBA 96 o algo así, o Total NBA 97, el, de, el, de, el de Play, el de no. Play 1 que, que fue como un salto importante con respecto a, a lo que teníamos uh -huh. hasta entonces, pero pero no soy no soy nada de, de juegos de NBA, pero sí es cierto ¿Sí? que técnicamente, o sea, yo no sé qué habéis visto vosotros, pero lo que he visto yo eh, se me han caído un poco uh -huh. los palos del sombrajo ¿eh? como diría. <laughs> Porque me porque flipado, o sea, me he quedado, o sea, el, el nivel de realismo es un poco ya el vale el Valley, ¿no? Está ahí un poco ahí al bordecito de, si entornas un poco los ojos, es verdad. O sea, es que está, a mí me parece que a nivel de realismo es brutal, o sea, es que me parece de verdad. Pero allá. te digo, no, no, te digo, pero, ¿tú has visto el NBA 2K21 de la presente generación? Es la pregunta. Eh, no. Claro, claro, es que ahí está la historia. O sea, que, es es que, que no es tan diferente, ¿no? Con respecto a claro, la presente generación. Claro. Claro. Es que NBA 2K1, 2K21 en eso ya, ostras, eh, o sea, es, que es impresionante cómo está hecho. Aquí te tienes que, o sea, se nota que está un poquito mejor hecho, pero es joder, te tienes que fijar. A los que jugamos de vez en cuando, en mi opinión, eh, te tienes que fijar un poquito. Pero, lo cual no quiere decir que sea malo, ni mucho menos, sino que el nivel está muy alto claro. y yo creo que no les da para más en el poco tiempo que han tenido para, para hacer un poco sí, más. Es lo, que, lo que has dicho es lo que pasó con FIFA también, ¿no? en, la, en la presente generación. Que sí. salió el FIFA, es. FIFA 14, yo creo que era... Junto con la consola, con, con las consolas de nueva generación, y, y estaba muy guay, pero hasta el siguiente uh -huh. realmente no se dio el salto gordo-gordo, es verdad. Sí, sí, que yo espero que suceda en esto, pero bueno, Miguel Ángel, a ti ya sí que no, ¿no? Te vas pues joder, que ya, te ya sabes que el deporte en general lo, 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 lo suelo evitar. Corredes de cobardes, ¿no? Que dicen. Sí. No, correcto. <laughs> sí, sí, Como mucho, salseo deportivo, ¿no? Eso, eso sí. sí, mira, mira cómo da, eh, Eso sí, eso sí, me, que, que me mola. Correcto. Bueno, eh, eso sí. Venga, te, me quedo contigo para analizar el segundo gameplay oficial del remake de Demon's Souls. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido. Me ha parecido brutal. A ver, de... <laughs> Desde la objetividad, ¿no? Desde la objetividad. No, de hecho, sí que he ido a buscarle un poco eh, los tres pies al gato. A ver ¿Sí? si, si estaba todo muy escriptado. A buscarle fallos, pero. Se nota por, por cómo uh -huh. sacan los, los gameplays y lo amplios que son, que, que están presumiendo de músculo con ese, con ese juego. Uh -huh. Y detalles como la iluminación, uh -huh. en los primeros momentos que, que sale uno de los ojos, que sale con una espada flamígera y está, o sea, está eso formulado de una forma estupenda. Y yo creo que el. Sigue, sigue. No, no, que, que más Perdona. allá de, de eso, es lo que se puede esperar de, de este remake: es decir, una apuesta al día del de original y con un acabado visual que, saque, que sí. saque partido de la nueva consola. Sí, sí. Yo es que, el, a ver, te, te he interrumpido porque cuando ha dicho eso, digo, joder. Lo primero, el tema de Ray Tracing. Ya sabéis que ha habido un poquito de polémica con el juego: que había, que si tenía, iba a usar Ray Tracing, no iba a usar Ray Tracing, finalmente. Parece ser que no, como has dicho lo de la iluminación, que está muy bien, pero vamos, parece que ahora todos los juegos tienen que tener Ray Tracing en PlayStation, en PlayStation 5 y en, y en Series X, no, y ya, pues pero, si lo tienen bien que, y si no, pues no. Es que, es que das, das, das en el clavo en ese sentido, de eh, parece que tiene que ser ahora mismo forzoso eso y es un, una rémora para los juegos que, que bueno, uh -huh. no es demasiado fácil, difícil de implementar, <laughs> si es que no, pero... necesidad. Pero es exigente también para la consola. Todavía no, uh -huh. no se ha desarrollado como para que, que lo puedan mover con, con bastante sí, sí. soltura la sí. consola. Yo creo que no. todavía es eso. pronto para que sea un estándar en los juegos. Sí. En plan. Claro. Eso, eh. la Tira la luz aquí, rebota y que, y. que los frames ni se muevan. No, no, no. Esa es la historia. Claro, es que no. todavía no pueden con ello. No. Hasta la siguiente generación. Yo creo que el tema de la iluminación global. El ray tracing y tal a nivel realista uh -huh. es imposible o sea, es imposible. yo creo uh -huh. que es casi mejor hacer como como presentaron los de los de epic con el real engine 5 en sí, plan, sí, sí, sí. esto se llama lumen y no tiene que ver con ray tracing vale porque el ray tracing Correcto. explota todo tú lo haces y revienta eso, entonces eso. vamos a hacer un sistema de iluminación que no sea tan exigente y que funcione y que se vea muy bien como esto y yo creo que ese es el camino ¿eh? lo que pasa que bueno es. ahora eh, si no hay ray tracing es una mierda todo porque Por te... al parecer es lo que hay como, ah, pero tiene sí, ray sí. tracing pues es una puta mierda pues vale pues no sé sí es que se ha convertido en un, en un peaje sí, una sí. especie de peaje forzoso casi, casi a la altura de, de los 4K ahora mismo efectivamente 4K sí. a 60 frames es que, es que es un estándar que se, que se les está exigiendo y, y a veces que juegos que, que bueno que, que no llega es que no se puede no se puede no puedes hacer un juego con un nivel de calidad absurdo, y luego decir, no, no, y encima 4K60, no, es como una cosa o la otra. Ya vimos los vídeos aquellos de, de Dirt 5 funcionando a 120 Hz. O sea, sí. tenían la grada que tenían las gradas más vacías que, <laughs> que las gradas del Bernabeu ahora mismo vale, en plena correcto. pandemia, eh. Porque si no, eso no se mueve ni de coña. Pero, pero claro, es que o sea, es, es un poco eh, como irte a comprar una tele y decirte, toma, llévatela de 8K. Como, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero Perfecto. yo esto? Si no, lo puedo, no puedo ver nada, no hay nada en absoluto que, que pueda, ni a nivel de juego ni de sí. peligro. Entonces, ¿para qué me vas a meter 4K 60 frames o 120 Hz si me vas a tener que recortar por otro lado? O sea, hazme un juego bueno. Es absurdo. Y ya está. Y ya está. Sí, sí. Yo ahí estoy de acuerdo totalmente con el tema de la iluminación, como si solo fuera Ray Tracing. Sí, sí. Poder, sí. Como si no hubiera o no pudiera haber nuevo sistema de iluminación que también cumplan que te cagas, pues no tengo ni más mínimo problema. O sea, no sé. Sobre todo si tienes que sacrificar frames por segundo. Y más en un juego como Demon's Souls. Pues es que en Demon's Souls prefiero mil veces que vaya a 60 frames por segundo, 27.000 veces, antes que cualquier otra cosa. <laughs> como si no hay personaje. Como si, como si tiene. Es verdad, como si no puede generar la espada. Y es que su arma es escupir, pues lo prefiero. Que vaya a 60 frames por segundo ya, por favor. <laughs> es, que, es que es así, no me jodas. Pero bueno. Quique, Don Kikon, que estás callado, coño. Pues nada, a mí me gusta mucho el Tyler también. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel en lo que ha dicho. Lo que pasa es que, bueno, también hay. Surge la pregunta, que os la hago un poco a vosotros, de: ¿veis un salto generacional a día de hoy en ese juego que justifique? Es que es el tema, porque, a ver, para empezar, venimos de una generación en la que ya se han visto juegos, incluso de este tipo, como Sekiro, como nio 2, que lucen muy bien también. Es verdad que este, el Tyler, es muy impresionante, pero, claro, hay que pensárselo un poco. Hay que decir, cuando uno. Uh -huh. Sabe que se va a comprar una consola nueva, que se presenta nuevo hardware. Espera, o por lo menos en mi caso, y aunque sea que de lanzamiento hay que tener paciencia y demás, yo pienso que sí. esperas un salto que no sea sé, algo que te impresione un poco. Y aunque el juego parece uh -huh. que está muy bien a todos los niveles, tampoco llega, por lo menos con los he visto hasta ahora, a impresionar demasiado. Luego también uh -huh. es que es eso: el, el problema entre comillas que hay en este juego es que es un remake. Y que la, tenga la, el interés de ser el exclusivo más potente de Play 5 un remake que sale a 70 euros y que tampoco, que está muy bien, pero que tampoco es que te vuele la cabeza al verlo, pues y además un género que tú lo decías antes, Sergio, que es que hemos jugado hasta la saciedad ya en la presente generación. Entonces que la siguiente uh -huh. empiece con lo mismo, bueno ahí soy un poco más... Uh -huh. Vale, a ver, primero contesto yo y luego eh, Miguel Ángel, que seguro que es más experto que yo en temas eh, de front software. Yo te digo, es un poco así, es como le pasa un poco... A ver, no, no es lo mismo. Iba a establecer una comparación entre The Medium y, y Demon's Souls Remake y no, no están al mismo nivel, yo creo, ¿no? Pero es cierto que el testigo que tiene ahora mismo Timon Souls es de ser el exclusivo, porque yo creo que está por encima, estamos de acuerdo todos, por encima de Godfall, por, el, por ejemplo, y poco más, porque como el de Extraction no es basura, se ha retrasado hasta febrero, ya no, hay, no tiene competencia. A su pero tampoco nivel había mucha competencia. Bueno. Correcto, eso es. El, yo creo que la ventaja que tiene... Este remake es que no es, de, no es un remake de la presente generación, sino que es de PlayStation 3. Entonces, claro, está saltando de PlayStation 3 a PlayStation 5. Entonces, es un poco engañifa, entre comillas. Es decir, coño, es que como para no verse muy bien en comparación con. Además, teniendo en cuenta que, otra cosa no, pero el Demon Souls, por mucho que me digan, gráficamente era un poco chusta. Uf, gráficamente, yo estoy, no digo otra yo cosa. Estoy era viendo, un poco estoy viendo una, una comparativa, o sea, porque yo no he jugado Demon Souls, ¿vale? Yo no uh -huh. soy super fan de los, de los Souls. Aunque de uh -huh. mis juegos preferidos sean Nioh y Nioh 2, pero bueno, ya sabéis que, que a mí Demon uh -huh. Souls no me va. Y estaba viendo una, una comparativa y técnicamente el, el original era un, era un horror, <laughs> pero ya no solo técnicamente, a nivel a nivel a nivel estético, o sea, menos mal que esta gente ha decidido darle un toquecito a las cosas, porque el esqueleto ese que sale, que parece que parece que está hecho con huesos de, de cromo salidos de un taller de tuning con que sí, sí, con esa cara de, de esqueleto robot que da, es que da auténtico asco el, el enemigo. <laughs> menos mal que lo han cambiado, pero vamos, Scrementor, es Scrementor. Es Scrementor. <risa> <risa> bueno, los juegos de From Software nunca se han caracterizado por por un despliegue visual, sí, sí, o sí. Sea, siempre han sido un poquito de vamos a ahorrar un poquito aquí de el motor este te lo implemento que haga esto no no venga mete los <laughs> modelos del juego anterior les cambias la paleta de colores y hala oh. ha sido austero sí hmm. correcto pero bueno tú como ves el nuevo gameplay muy bien no yo sí yo es que son este y Mais Morales lo... lo único que veo así potente uh -huh. y que llame la atención de la consola la verdad sí sí es, sí. Un, poco, es un poco así no sé yo creo que están por encima de, del resto sinceramente mm. pues tampoco es que hay mucho, no haya mucha competencia con Sackboy con Godfall y poquito más la verdad de puzzles creo que también era de al final de lanzamiento pero es que claro estamos hablando de pues de juegos de otro nivel claramente totalmente así que, juego de móvil en PlayStation sí, no. 5 básicamente lo el, de el, el, el Puzzle SS es que no tiene ni pie ni cabeza, o sea, me, me parece un, bueno, bueno. un absurdo, pero uf, en fin, en fin. Sí. A ver, siguiendo con, con Demon Souls, que finalmente no va a incluir selector de nivel de dificultad. Tú cómo lo ves, Miguel Ángel, cómo ves el tema? Yo es que se me cae un poquito la cara de vergüenza con ese tipo de exigencias, es decir, son una saga que, que hacen mm -hmm de la dificultad y del desafío un, un, un leitmotiv claro, como sí. para que ahora vengan eh, no por favor eh, llévame de la manita pues para eso <laughs> tienes otros juegos y tienes otros otro tipo de, de planteamientos pero no le puedes exigir a, a una saga que, que ha hecho de eso, su bandera que te lo ponga fácil solo, solo para sí. que es que de hecho la, la dificultad forma parte de de la, de la gracia. De propio la jugabilidad <laughs> claro. y del estilo, incluso de, sí, del... de la progresión del juego, todo. No, es que Exactamente. Nos estamos, nos estamos sí, metiendo sí. prácticamente con todo del juego, pues no estamos conforme con, con nada que no sea la dificultad ¿no? y la jugabilidad, con lo cual si eso lo, lo, lo recortas también, lo dejas más fácil y con un desarrollo más sencillo, se te cae un poco ya el, todo, el, todo el rollo, vamos, se te va el juego el a la mismo, mierda. Así. Además, si lo hacen yo creo que tiene que ser From Software quien lo haga yo creo que Sony en este caso si hubiese lanzado una piscina si lo hace en este caso para Play 5 y el primero lo reduce la dificultad a ellos no creo que sea una buena jugada por su parte correcto yo creo que si hubiera bueno en este caso no, no Sony directamente sino Blue Point Games si se hubiera metido ahí a un jardín o sea yo creo que ha hecho a tomar la decisión correcta que tirar por el camino del centro y ya está yo estoy de acuerdo en todo en general pero yo sigo pensando que Igual que antaño, eh, lo que hablábamos antes de los juegos de, de NES, que me parecían muy chungos y aún así les jugaba y les disfrutaba mucho y tal y cual. Y el único problema que veo actualmente es, el, es lo que, con el tema de la dificultad, eh, iba a decir desmedida, muy exigente, tiene que ver con el tema del, de la alternativa. Es que mucha gente, en lugar de jugar, se pone a verlo en, en Twitch o en YouTube y tal, y a mí es que eso me revienta. O sea, por eso no me iría mal del todo que incluyeran... Pues eso, selector de nivel de dificultad, por eso, porque la gente lo. A lo mejor no lo juega, pero lo va a ver, y, yo, joder, macho, es que yo prefiero vez veces que juegue, que la gente juegue, no que vea jugar a la, a la gente, pero bueno, tiene yo creo que tiene mala. Eso es lo que decía solución. un poco Miguel Ángel, que también tiene alternativas, a ese tipo de gente. Si ven juegos por internet, es porque le gusta verlos. Yo nunca lo he entendido, me parece aburridísimo uh -huh. ver jugar a alguien. Correcto. Pero no sí, sé, hay, sí, otros, correcto. hay otras propuestas que pueden jugar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no sé, da un poquito de. da un poquito de cosa en este caso, ¿eh? no, no sé. Yo creo que tiene mala, mala solución, pero pero bueno, siguiendo con PlayStation 5, pasando de, de tema, no sé por qué se le ha dado bastante trascendencia al tema de que nueve juegos de Ubisoft para PlayStation 4 no van a ser compatibles con PlayStation 5. Y digo que no entiendo muy bien por qué, porque si dijésemos que, es que son la creme de la creme de lo que ha hecho Ubisoft, pues lo puedo entender, pero... Yo no creo, yo no creo que sea por los juegos en sí. Sergio, sino porque parece dar la impresión en general, no por estos títulos que yo creo que no son significativos en absoluto, sino porque da un poco Ajá. la impresión de que el tema de la retrocompatibilidad a Sony se le está haciendo un poco... La, le está suponiendo un dolor de cabeza en muchos sentidos. ¿no? Oye, ha Sergio habido puede ir ha un habido, poco... ha habido un poco... ha habido ahí gol en las gaunas, ¿eh? A última hora. Claro, o sea, eh, Ubi ha dicho esto, así alegremente ha dicho, ¿Sí? estos juegos no funcionan. Y le ha dicho a Sony, ¿pero os habéis probado? Eh, bah, no. No funcionan. Bueno, vamos a, vamos a retirar <laughs> la lista de juegos esta que no funcionan. Vamos a probarlo bien y luego ya lo decimos. Sí, ha habido sí, ahí una claro, cosa vale. un poco rara. Ha habido una cosa los un poco pechosas, rara. Eh. Ha habido, sí, por parte de Ubi ha habido al, en, en, en cuestión de dos días, ha habido sí. ahí un, un, una alabanza brutal hacia, hacia Microsoft y sus consolas. Sí, y, pero con el acuerdo que tienen. Claro, en claro y la hostia la beta, claro. al tema de la compatibilidad que ha dicho Sony... Oye, que nosotros hemos probado y funcionan. Eh, bueno, vale, pues vamos a quitar la lista, pero no sé yo, ¿eh? <laughs> Estar un poco ahí, que no tiene ningún sentido que haya sacado esa lista cuando Sony, al parecer, ya lo había probado todo y todo funcionaba. O todo está pendiente del de parche día uno de firmware o lo que sea. ¿Sí? Pero al parecer eso debería funcionar. Pero Ubi ha dicho que no. Y luego ha dicho, bueno, vale, eh, a lo mejor sí, ya está. No, de no vamos a decir nada. Correcto, es que ya lo que te iba a contestar, Quique, que preguntabas y tal, yo es que no creo que en este caso puntual no sea tema Sony, que a lo mejor a Sony el tema de la retrocompatibilidad se la suda más, pues es posible, porque de hecho es compatible con PS4 y el resto se la suda bien, pero yo creo que en este caso es más, no sé, yo creo que está en el tejado de la pelota, está en el tejado de Ubi. O sea, yo creo que hay Sony ni pincha ni corta para que los juegos estos de Ubi sean compatibles o no, salvo que a lo mejor Sony se pusiera en plan así, no, es que tiene que ser todo compatible o si no, tomamos medidas que sean. Yo, yo creo que aquí es un problema problema de Ubi, que además con lo que me está lo que acaba de decir Lázaro, yo creo que da más la razón todavía, que ni tan siquiera lo, o los, no los había probado, los había probado mal. <laughs> Porque si no, es que es absurdo. Es que si no, Sony ya lo habría dicho en su en su momento. Claro. Sí. No, en cualquier caso son títulos que tampoco es que sean muy significativos, no creo que, Hombre, está, está el, mucho. Es el Assassin's es el Syndicate, ¿no? El que el Syndicate, sí. 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 Solo ese. Pero lo es demás es... Es, es morralla. Pero bueno, el Syndicate sí, lo va a ver, es... que no lo... Que No los he dicho, lo digo rápidamente: que son el Star Trek Bridge Crew, wow. Werewolves Within, el Space Junkies, Risk y luego lo, la serie de Assassin's Creed Chronicles de China, India y Rusia. Es decir, pues un poco ponzoña en general, vamos a, a, a resumirlo. O sea, ¿por qué no? Hostia, si el Risk no me jodas, el Risk no funciona. Yo no, tío, tío, así ya no con, me compro joder. la consola. Oh. <ríe> <ríe> a ver. Estamos hablando de juegos súper nicho, o sea, no me. Es un poquito así. Entonces, por eso yo no entendía mucho el tema polémica, que yo creo que tiene más que ver con eso, con el tema de la retrocompatibilidad, de intentar ahí hacer bombo de tal, cuando son juegos que no le importan a nadie. O sea, en general, quitando un par de ellos, el resto yo creo que pff, ni fue ni fácil. También, bien y si no, pues bien también. Tampoco, no sé. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? ¿El tema este? ¿Cómo... A ver cómo ves el tema de la retrocompatibilidad. Eso iba a decir, que, que me traigo. <laughs> Que me traigo una pelea muy guapa con, con Lázaro con, sí, sí. con este tema. A ver. Porque ni con la ¿Sí? voz esta flautada que tiene, no, no, no se explicó del todo bien. Aunque Lázaro lo, lo entendió a la primera. Decía: Hemos probado los, los juegos más importantes y funcionan. Y, y bueno. Hubo ahí una, una confusión inicial que, bueno, que ha Sony dado, ya despejó. Nos ha dado para, para uh -huh. daros ahí unas hostiejas en Twitter. Que, sí, que ya despejó ¿no? con diciendo que, que son todos <laughs> compatibles. Y de hecho, yo tengo mucha mucha curiosidad en ver cómo, cómo mueve los juegos PS5, los de, los de PS4, y, y, y si hay mejoras notables, porque en ese sentido la Series X parece que, que, sí, que sí que va a tener un. Sí, es que son es nativos, O sea, yo creo que... El, sí. A ver, es lo que hemos hablado muchas veces. O sea, de las ventajas que ahora mismo tiene Microsoft Xbox sobre Sony, uno es el tema Game Pass, para que le... Bueno, es que para los usuarios está muy bien. Y otro es el tema de la retrocompatibilidad para el tema de los intereses. O sea, para Microsoft es cuestión de estado. Sí. Hasta que, hasta que hablas de, de series S, que entonces ya deja de ser cuestión hey, de bueno, estado. No tiene sentido. Correcto. Pero, pero claro, para Sony es cierto que se la suda un tanto. O sea, lo tienen sí. claro. o sea el, es así. Bueno, pero también, también han, han dicho que de 4.000 títulos eh, ha habido 7, ¿no? Que no funcionaban, o cuatro, 5... No, no, pero bien, espera, ¿no? Me pero me refiero en general, ¿eh, Lázaro. Ojo, no, porque te estoy hablando de Xbox. O sea, más allá, general, más allá de PlayStation 4, ¿no? De play Por debajo. Eso es, eso es. De acuerdo. Por eso te lo digo. Entonces, no sé. Eh, yo creo que lo tienen mucho más avanzado y mucho más conseguido, pues lo han tenido mucho más en cuenta desde el principio Microsoft con Xbox. Otra cosa es que el. Habrá que ver la respuesta de, del público. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Tú crees que es muy importante, Miguel Ángel, el tema de la retrocompatibilidad en general, más allá de la presente generación, sino yéndonos a, pues eso, a los tiempos de 360 de la Xbox original o no? A ver, desde desde una perspectiva personal, a mí sí que me interesa, ¿Sí? porque uh -huh. soy muy de, de rescatar juegos o títulos que tengo pendientes y uh -huh. la verdad es que quiero que se que, moverlos lo mejor posible. Y si esa opción se me da en consola, pues pues uh -huh. claro, mejor que mejor. Sí. Desde un mirándolo desde fuera, es un sí con un pero. Es decir, eh, al usuario medio ¿Sí? no creo que le importe demasiado. Uh -huh. Salvo a nivel de transición. Es decir, eh, mucha gente va a reemplazar su consola actual por una de nueva sí. generación. Sí. Y va a tener un, una base de juegos, un backlog, un, una serie de títulos que le, uh -huh. le va a beneficiar que los pueda seguir jugando en, esta, en la próxima consola. Sí. Títulos de la generación anterior, quiero decir. Sí, sí, sí. Así que en ese sentido sí que lo, lo veo bien y, y que, ve, que se apoye al usuario en ese, eh, en ese aspecto de uh -huh. darle esa, el mejor aspecto posible a, a los juegos compatibles. Porque, sí, sí. porque ciertamente Muchos títulos de PS4 pues, Incluso en Pro pues, Y también le pasaba A, a equipos One X Que, que los mueve Tirando a pues fatal sí. Sí. Sí, y, sí, sí. y sin ese aspecto sí. Se puede mejorar Es decir mmm, Juegos actuales Que PS4 Un Just Cause 3 sí. Los mueve de pena o, o incluso un, el último Tekken que incluso en series X no, no tenía mejoras de ningún tipo y, y lo jugabas Ajá. con unos Jaggins que era que era infumable, o sea que si en ese sentido sí. se puede nivelar, se puede mm, mejorar el tema. Exactamente, con aunque sea solo respecto a la generación previa, me, eso sí que me parecería un acierto. Y además que creo que la consola lo necesita porque hasta que echa a andar, hasta que tenga una buena base de juegos propios, pues es clave. Sí, sí. necesita apoyarse en un catálogo anterior. Sí, sí, va a llover y va a tronar, eh. Yo creo. Desde... Ojalá me equivoque, pero, por lo menos, pero yo creo que. Por lo menos salen. Ir. O sea, al mismo tiempo tienes compatibilidad con todo lo anterior, o prácticamente todo. Uh -huh. y, sí, sí. y si tienes Playstation Plus, tienes ahí una colección buena de la generación anterior para, para ir dándole sí. a PlayStation 5 hasta que empiece a salir. La, sí. la, la, la cosa ahí gorda, gorda. Yo, fíjate, en ese sentido estoy bastante de acuerdo con Miguel Ángel. Yo creo que los juegos que, que Sony quiere, o sea, los que les ha dedicado tiempo y tal, se van a ver que te cagas y se van a jugar muy bien. Pero yo tengo que ver los juegos, digamos, del montón, juegos estándar, a ver qué tal se mueven en PlayStation 5. ¿eh? De... Yo, tengo la sensación, tengo ¿eh? yo tengo la sensación de que va a ser como cuando sacaron PlayStation Pro, o sea, PlayStation 4 Pro, que, uh -huh. que de primeras era algunos juegos como muy específicos iban a verse sí. mejor, y de repente, con unas, un par de actualizaciones de firmware, metieron una opción de pues intentar que se vean bien, sea el juego que sea. Que supongo que ya uh -huh. testearían, meterían los parches en el firmware que fuera, y, uh -huh. y ya por ahí la cosa. El tema es ese que que ahora parten de, de un poco de, de PlayStation 4 Pro, con lo cual ya los sí. juegos de PlayStation 4 de forma automática, automática se van a ver mejor en plan PlayStation 4 Pro, y habrá otros que supongo que vayan sí. un poquito más allá, que es el, el caso de Tsushima, de God of War, que lo, que sí, ya el, lo comentamos. El game, el game Boost. Eso sí. es... Uh -huh. Sí, yo creo que van a ir por ahí los... Sí, por cierto, por cierto. Correcto. Vamos a hacer ahí a ver, un Last Minute. Inciso. Last Minute Hombre, Update. Actualización. Tu, 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 tu. Ahí golé la gauna. <laughs> Eh, se dice, se comenta, se rumorea. Hoy sí. eh, ha llegado a las manos de alguien un correo de Media Mart, Alemania, eh, diciendo Correcto. que por causas eh, de confinamiento, bla, 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 bla es probable sí. que los pedidos de PlayStation 5 para Europa, con fecha 19 de noviembre, empiecen sí. a llegar a los, eh, a los clientes el 12 de noviembre. Hombre, cuidado, eh, cuidado, se dice, cuidado. se comenta y esas cosas. Ya veremos, ya veremos en qué queda. Pero vamos, ese, bueno, ese bueno. correo de Media Marte Alemania está rulando por ahí y es algo que, ¿Sí? a ver, que, ya, que, se, que se está diciendo porque en Europa vamos a cerrar las puertas de Europa en breve. Con lo cual pueden pasar dos cosas. Una es que, que es lo lógico que llegue más tarde, con lo cual mm. pues, pues me va a morder las uñas hasta el codo, básicamente. <risa> <risa> y otra que es. Eh, es un poco loco, pero puede ocurrir como pasó con Final Fantasy VII Remake: sí, que sí, lleguen sí. 15 días antes, antes o una semana o lo que fuera y tengamos la consola antes de tiempo. Así que. Sí, es que, si, es que yo creo que más. A ver, si te da permiso Sony, yo, yo creo que es más inteligente, porque si no, eso puede ser un, sí. un, un caos. Sí, brutal. yo creo que, que ah, igual brutal. que pasó con Final, eh, es, yo creo que es preferible. Que por problemas de logística, confinamientos y tal, Logist eso, te claro. llegue un par de días antes o arriesgues y incluso sí, sí, sí. le llegue a alguien una semana antes a que empiece a llegar dos días después, cuatro, cinco, ocho, diez días después. Que ahí la gente se sí, te va a sí. enfadar porque la gente, todos sabemos que es un poco gilipollitas. Sí, pues como tú. Pues efectivamente. Correcto. Por supuesto. Pero te lo digo te, te lo doy desde el cariño, pero para jugar a qué. Si a ti no te gusta Demon Souls, y a lo puedo jugar de PS4 ¿cuál? a ti si te sudan los que es que te llegue antes o después. Para ver eh, eh, Netflix en la consola. No, <laughs> no hombre... La chimenea. Quiero jugar.. Oye, cuidado, cuidado, que sé de buena... De, una, de, de una, un contacto a de ver. confianza... Joder, es que no, no es que no puedo dar datos porque está feo y... Vale, pues bueno, no bueno, si, si me da igual. Simplemente voy a decir que al parecer... La consola es Joder. extremadamente silenciosa. Vale. ¿Y qué? Y todo, todo, todo eso para... ¿Coño? para esa mierda que me estás contando. Pero es que está todo el mundo diciendo que si suena, se calienta. Si no tienes ni idea, si no lo has probado, ¿qué suena y qué se calienta? <laughs> Vamos a ver. Pues yo sé que hay gente que la tiene ya y ¿Sí? que la consola es extremadamente silenciosa. No voy a dar vale, más detalles, muy bien. pero todo, todo es positivo por ahora. Vale, eh, también me la habían dicho a mí, no le he dado tanto. Es más, me la bufaba. Lleva, <laughs> no. por supuesto. Pero muy bien. No es por pisarte la historia, Madre pero mía, muy macho, bien. Pues ya no, ya no, va a salir el, carru el, el carrusel. Vuelta de tuerca. Me han dicho lo mismo de Series X. Y ya está, me quedo igual de frío. Pues... Perfecto, contado con ello. ¿eh? Nervio de acero. Ahí. <laughs> Son silenciosas, ya lo sabéis. Perfecto. Son muy silenciosas. Maravilla. Perfecto. A ver, lo que sí que no es silencioso es madre mía todo el careo que se está formando en, alrededor de Halo Infinite que como esto siga así puede ser el peor Halo de la historia y es que eh, se queda sin su segundo director Chris Lee abandona el proyecto tras el aplazamiento y uff, no sé no sé cómo veis ya el asunto asunto este tiene pero una pinta un que, poco preocupante es ya. que Claro, es que es el segundo que se va, eh. El segundo director que se va, que a la gente se le ha olvidado que ya hubo. Abandonó, si no recuerdo mal, hace tiempo, el director, y yo creo que fue la, corregidme si me equivoco, la, la directora artística, o una cosa así, o creativa, una, una cosa así. O sea que abandonaron dos, de tres, cuatro, tres, que madre mía, eh. Se a le 3, 4, está quedando 3, 4, 4, y un libro. a lo Infinity cara de, de ciudadanos, tío. A este paso. 343 o sea, ¿se <laughs> es el número de directores creativos que se van a ir yendo. <risa> <risa> Eso es un, un carajal que, que ojalá salga a la luz lo que, lo que está pasando de verdad porque es que no... vamos Yo me imagino a Phil Spencer en su casa dando puñetazos a la <risa> pared... <risa> Dejando ahí el, el hueco en, en la pintura, el hueco del puño, porque está claro que ha sido un patinazo enorme para, de cara a las series X. O sea, ¿Sí? necesitaban este juego como, como el, el oxígeno, ya contaban con él. O sea, es que incluso las cajas sí, sí. ya las tenían preparadas claro, cierto, ¿eh? eso, <laughs> con, el, eso... con el jefe maestro y con el halo y todo. Y, y, y de ahí la estrategia esa tan lamentable que tiene ahora de, mira, salimos con 8.000 juegos retrocompatibles y que es como, como el, el GIF este de, de, de Alf y Mark Hamill. Esto es todo lo que tenemos. No hay más. La verdad es que es un poco, es un poco lamentable. Que, por cierto, eh, noticia bastante reciente y es que Microsoft asegura, reconfirma, que Halo Infinite sale en el 2021. Y yo. Yo creo que a lo mejor se lo... Esa... eso se lo tienen que comer de aquí a un Tenemos tiempo. Que hacer... es Tenemos que hacer una porra. ¿Qué saldrá antes? Si sí, God of War, que también se supone que va a salir en el 2021 y no se lo cree nadie. ¿Correcto? O Halo Infinite. ¿eh? O Halo Infinite. Yo creo el... que va a salir el, el Halo Infinite multijugador. Antes, y luego el resto, pf, ya veremos. Esa es mi opinión. De todas formas, mira, hilando con lo que acaba de decir Miguel Ángel con el tema de Phil Spencer desplazando su casa a puñetazos, patadas y cabezazos, <laughs> es que yo creo que yo creo que no, porque a ver, una decisión más o menos lógica, atendiendo al panorama, sería lo digo de verdad, ya lo he dicho en algún programa anterior oye 3-4-3... se acabó. O sea, en lugar de hacer lo infinite, vas a hacer otra cosa, pero de luego a lo infinite no. Coger, cancelar ese, o no cancelarlo, eh, dar ese proyecto a otro estudio. Y si tiene que empezar de cero, pues que empiece de cero. Si con la pedaza de mierda que están haciendo tampoco creo que vaya a pasar nada, sinceramente, te lo digo de verdad. Que vale algo de lo que están haciendo, pues que se quede y ya está. Pero es que a estas, a estas alturas de la película Sergio va a hacer eso. ¿Qué altura de la película? tú analízalo qué película qué altura pero si no hay nada hay caca lo que se ha visto es caca ya pero hacer eso sería sería reconocer que como te he dicho lo has cagado pero bien y sería reconocerlo ya en toda regla sí pero yo creo que es mejor o sea ya no te digo reconocer sino de cara al usuario fíjate lo que te digo a ver acabas de, tienes ahora mismo 23 estudios trabajando para ti a lo Infinite, vete tú a saber cuándo está cómo está pues Coges a una saga que debería ser fundamental para ti. Porque además es que la más triste de todo es que con Halo Infinite lo, la querían recuperar. Madre mía, vaya recuperación. Joder, macho. Es que es como si mandas a un, a un incendio, macho, al mayor criminal de, de, de la historia, macho. <laughs> al pirómano. Claro, al pirómano número uno de, del mundo. Pues es que son cosas que no se entienden. Entonces, no sé. Yo creo que es una planificación bastante mala y además siguen como emperrados en el que lo tienen que hacer ellos. Y yo creo que lo mejor que podría pasar a. A esos que, es que cambiaran de estudio. Y ya está. Es que no es, un, no es un drama. Y punto. Que les quieres hacer un... Yo que sé, un guiño. Pues le das otra saga más o menos buena, potente. Si quieres... Si sigues confiando en ellos, que yo no lo haría. Pero bueno, si, y ya está. No, ahí, sé, no sé cómo lo Hay una, una hipótesis... Joder, no me salen las palabras. Hay una hipótesis por parte de Marcos. ¿Dónde? de Nuestro querido Marco García. Ay, Dios. Que dice... Ya verás, cómo van a coger a Bethesda... lo van a poner a programar jalos Y les van a joder la vida... Va <laughs> a decir, mira, ya que os hemos comprado, Dejados de Elder Scrolls y de Elder Scrolls y Elder Scroll. Hacerme el Halo Infinite vosotros. Y les van a joder vivos. Tío. Pues mira, ya no lo he querido decir, pero tenía que apuntado que yo de externalizarlo y ahora que han comprado Bethesda, yo se lo daría a Machine Games. Lo que pasa es que, es decir, a los que han desarrollado Doom y Wolfenstein y demás. Lo que pasa es que para mí no tiene, precisamente ese estilo de juego no tiene nada que ver con, con Halo. Entonces... No sé, no sé, no sé. Y ahora sí sería mejor. Aún <laughs> así sería mejor. <laughs> sí, bueno, y si nos juntamos los cuatro en un garaje en cuatro días, seguro que hacemos algo un poco más de que el mono ese que salía. Pero vamos, que siendo un poco siendo un poco, un poco serio, macho, no sé, yo se lo daría quizás hasta a este estudio Y de, le daría libertad. Igual que hizo, por ejemplo, Capcom con Ninja Theory, y Devil May Cry. Le dijeron, tomad esto, y quiero que hagáis algo totalmente diferente. Y sacaron un, el, el DMC que me parecía buenísimo. ¿Te podía gustar más o menos su estética? Que nos gusta ah, no, a como... ti y a mí y, y a un chaval que hay en Toledo <laughs> y, y ya está. Y es un juega real, pero bueno. <laughs> Correcto, entonces no sé. Yo, yo, yo agitaría un poquito ahí el tema el a tema lo infinito Yo, que yo sí. es que estoy con, con Kike en, en el sentido de que. Me da la impresión de que siguen por, por vergüenza, teoreira Es decir, totalmente. Hemos metido un montón de dinero aquí. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos todo a la mierda uh -huh. o seguimos adelante y que se haga lo que sea? Es decir, tienen que justificar el, las inversiones no. tan brutales que han hecho, el, el tiempo que han dedicado, los recursos que han consumido y, y mm. siguen hacia adelante, vamos, eh, por, por orgullo casi. Entiendo el razonamiento, pero precisamente a ser Microsoft, pero si tienen el dinero por castigo. Es que si fuera otra compañía, todavía te diría, joder, es que efectivamente justificar costes, pero si a Microsoft le da igual. Es que otra cosa no, pero Microsoft se lo puede permitir. O sea, es, yo lo veo desde el punto de vista del usuario que tendría que esperar más tiempo todavía, lógicamente. Es decir, si se resetea del todo el proyecto, pues mínimo tres años. Pero yo creo, vamos, a mí Aloy me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro. Eh... Pero Sergio, tu plan. Tú planteate por un momento que digan ahora mismo, no, no, es que esto no estaba saliendo bien, vamos a tardar otros tres años en sacarlo. Yo creo sé, que sería sea, muy duro para Microsoft, no puede hacer eso. Por supuesto, a ver, yo te digo que la solución, a ver, las dos cosas son malas, pero tú imagínate que Halo, sale Halo Infinite y es un juego de 7, 7 y pico. ¿Qué prefieres, eso o hacer un juego, recuperar la saga y tal? Es que si sales con Halo Infinite y es un juego. Más o menos que está bien y ya está. Yo creo que la saga se va a la mierda del todo ya. ¿eh? Volviendo, mira, lo que decía de las apuestas, yo creo que sí que va a salir en 2021. Sí. Muy a finales, pero va a ser un caso de salvando las distancias un, ¿Sí? un Aliens Colonial Marines. O sea, una situación Ostras. muy similar de empezar el juego de, de cero, que habrán hecho muchos reinicios, empezarlo en el último año. Uh -huh. Y sacar un churro y, y sacarlo porque tienen que hacer sí. cumplir el año fiscal y, y, y van a ir adelante con eso, con un pseudo Duke Nukem en Forever. <laughs> bueno, ya pasó, Madre ya pasó hace poco con Crackdown 3, ¿no? Fue un poco sí, sí, sí bueno, Pues mira, es el ejemplo perfecto. <laughs> sí, sí. Es perfecto lo que dice Alazar. Va a ser una situación prácticamente idéntica pues qué triste, yo, vamos, yo no lo yo haría. Yo pienso que de, de cara al usuario es, sería mejor lo que dice Sergio, que se tomen el tiempo que haga falta y demás, pero de cara a Microsoft yo estoy convencido que prefieren salir y que sea un juego de seis, ni siquiera el siete y medio, antes que no sacarlo. sacarlo <laughs> sí, pero el... bueno, a ver, eh, tal y como plantean, yo ya lo dije, eh, cuando nos enteramos de la noticia, el multijugador va a ser free to play y luego no sé qué. O sea, veo que eh, van a salir a tiempo, porque no les quedan más huevos, y va a ser en plan... No, no, pero dentro de un mes tenemos un parche ya preparado y dentro de no sé qué. Y van a sacar el juego por compromiso. Va a ser una mierda por compromiso. Esa es la clave, por compromiso. Y, de, y seis, ocho meses después de que salga el juego, ya va a tener buena pinta y va a funcionar. Que en menor medida fue un poco lo que pasó con Days Gone, yo creo. Que yo no lo jugué en lanzamiento. Es de oídas. El lanzamiento era. Era un poco, es que tenía. Claro. Tenía muy buena pinta, pero tenía mucho. Estaba mal ejecutado. Vaya, en mi opinión. Esa es mi o sea, opinión. yo sé que de lanzamiento el juego estaba rotísimo. O sea, uh -huh. el, la persona que me dejó el, el, que, el que yo me he jugado y me he terminado, me dijo que dejó de jugar porque se le bugueó el juego y se quedó bloqueado en un sitio y era incapaz de avanzar. O sea, no, no podía avanzar el juego, se murió ahí uh -huh. directamente. Sí. Entonces, yo creo que va a ser eso. Es como tenemos este compromiso de lanzamiento, vamos a, a sacarlo sí. como esté. Y vamos a ir mejorándolo y actualizándolo y para que dentro de 6-8 meses después del lanzamiento la cosa parezca ya un jalo o un pero, juego en condiciones. No sé, a mí puede como ser. Mínimo, o sea, como mínimo, eh, el, el multijugador, tenerlo fuera para calentar un poquito eso sí, el rollo. Eso sí. Claro, claro. Eso sí, pero no sé, macho. Vaya Vaya tela, pero bueno, siguiendo con, con las ahuyentadas. Eh, Simon Goodrow, director creativo de Rare, que está al cargo del juego Everwild, también se ha pirado. Eh, ¿Pero qué pasa aquí? O sea, ¿Qué pasa aquí? Miguel Ángel, ¿qué pasa ahí en, en general? Macho? Es, que, es que, vamos, eh, Microsoft estaba sacando pecho con sus estudios, con. De lo poco bueno que hizo de aquella presentación de sus títulos era toda la, la promesa de la, las nuevas licencias que preparaba, las nuevas IPs uh -huh. y sin mostrar pues apenas material jugable. Vale. Este era de uno de los títulos que más que más prometía sí. y ya uh -huh. empiezan con los tiros a, a, a los tiros en el pialo, Froilán. O sea que. <risa> <risa> No sé, es que no sé qué planteamiento están siguiendo para, para desarrollar sus nuevos títulos. Ya, de verdad. Poco... Pero tú tenías fe en reír hasta esta no, de la fiesta. No, no, es que no. Es el no, tema no, no es ah, vale, sí. O sea, sí. Uh -huh. o sea, sí, me llamó mucho la atención del tráiler, pero luego pensé que es la red de, de los últimos años, que desde uh -huh. que están con Microsoft, pues, pues bueno. Sí, hay mucha gente que se, se parte la cara por sus juegos actuales, pero mm -hmm. honestamente. No Viva Piñata, Kike. ¿eh, no estoy de acuerdo, ese es el tema que a día de hoy muchas veces pensamos en Rare lo que ha sido, pero a día de hoy es verdad que lo que se vio pin... tenía buena pinta, pero es que no se vio apenas nada tampoco y no sé si tenía fecha aproximada, no, no ni siquiera se dijo. Yo creo que no. No, no, no... Nada. Tampoco las expectativas creo que fuesen muy altas. Madre mía. No sé. Lázaro, tú defendías a Reir hace poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero. Era de los pocos, Pero ¿no? yo creo que es el recuerdito ese que tienes de, de lo que significó en, claro. en otras con generaciones. Yo. Vale, vale, pero estás hablando con alguien, yo vamos, lo he dicho alguna vez, para mí Reir era el mejor estudio que había sobre la faz de la Tierra. Sí, sí. Incluso en según qué aspecto llegó a superar a Nintendo. Aunque solo fuera en variedad. Sí, sí. O sea, que era capaz de hacerte, pues sí, un catchu y tal, y no sé qué. Y un DD con Racing, que eran plagios de Mario sí, bueno, y Mario Kart. Pero, pero luego hecho. se marcaba. Claro, pero luego se marcaba un GoldenEye, un Perfect Dark, por ejemplo. Sí. Y se quedaba tan. Y se quedaba tan pero a gusto. El, el, tema, el tema con Microsoft, yo no sé si, si se llevaron solo a, a los programadores malos de RER. <laughs> y a los otros les. Claro, es como. ¿Tú cuánto cobras? Yo, mil eurillos. Venga, tú vente para acá. ¿Tú cuánto cobras? Yo, ocho mil. Tú vente a tu casa, hombre. Es un poco eso. O. Eh, han sido un poco. Han, se han marcado un Konami en este caso. O sea, es como. Hacemos unos juegos de puta madre en esta generación. Pero en cuanto subes ahí, dices, hostia, que yo esto ya no sé hacerlo. ¿no? Es, es un poco. A lo mejor les ha pasado eso. Porque acuérdate de, de Pro Evolution Soccer. Llegó un momento de la sí. generación de PlayStation 3. Que dijeron, hostia, FIFA nos adelantaba ahí por la derecha. No sabemos qué ha pasado. Vamos a intentar. Y, no, y nunca lo nunca hicieron nada. O sea, nunca les llegaron Correcto. a que ahora tal. Sí, muy bien, ahora sí. Pero en aquel momento que era un poco Konami y un poco todos los japoneses, ¿eh? Todas las desarrolladoras japoneses japonesas tenían sí. esa es, dejaban esa cosita de, hostia, no han sabido reinventarse, o sea, de se hecho, mantenían ahí eso... un poco en, en lo que era, pues por ejemplo, en PlayStation 2 sí. y cómo y cómo se hacían las cosas de PlayStation 2 hacia abajo, con la idea de PlayStation 3 les costó un poquito que eso hablamos, yo creo que fue la semana pasada, de que sí, los japoneses. Pues eso, tuvieron su, y lo que comentabais antes, que tengo que fichar a, a muchos eh, estudios externos. Vamos, a esto no me refiero de fuera de Japón, porque yo sí, no sí. no podían con el tema. Pues, pues es lo que sí. esa es la sensación que tengo con Rare, que no han sabido adaptarse, o lo otro un poco así más peculiar, es que a los buenos, pues yo qué sé, les han dejado que se fueran a su casa o, <laughs> a ver. o algo. Se han reinventado, pero, pero de trabajo. O sea, Están ahora. <laughs> Picando tickets en el metro de, de Londres. ¡Ja! <laughs> Muy bien, Lázaro. Ahora está mirando, eh, mientras hablabas y tal, eh, cuando les ficharon, en el, o sea, cuando Rare eh, fue comprada por Microsoft en el año 2002, les costó 375 millones, nada más y nada menos. Y lo compró tal cual. Y el primer juego que hicieron, como todos sabéis, fue el grab by the Woolies. Lo compraron entero. Entonces, yo sinceramente. Eh, Creo, porque además era en la misma generación. Porque el último juego que sacó Rare para Nintendo fue el, el Star Fox Adventures de GameCube. Y luego el siguiente lo hicieron en Xbox, es decir, misma generación, que fue el by de, de Basura. Entonces, la historia está en que en la misma, en la misma generación, con, la, con el mismo equipo, pasas del. Te podría gustar más o menos, para mí era un juego realmente bueno, no era un juego sobresaliente, pero es muy notable, con unos, un apartado técnico brutal. ...y a hacer Grand de ...que es no un juego... ...pues entretenido... ...de 6, 6 y pico... ...sin más... ...entonces... ...yo creo que ahí... ahí ...yo creo que ahí... ...por la razón que sea... Eh, ...Nintendo... ...tenía mucho que... ...mucho que ver... ...en el desarrollo de, de... los juegos de Rey... ...porque si no... ...yo no he encontrado... ...yo no he encontrado otra... ...otra explicación... ...o sea no puede ser que de un día para otro... Eh, ...pases de ser... ...el mejor, el mejor equipo que había... Eh, ...de verdad insisto... ...en sus años de Super... ...y luego en 64... ...el mejor equipo que había... ...independiente a ser la, pues un equipo más y a partir de ahí para abajo o sea pero que lo que, que estaba haciendo era pues los, pero muy para abajo sí, los sí. avatares para es, o sea ese tipo de mugres o sea entonces yo entiendo que ahí Nintendo tenía mucha parte de culpa porque si no, no yo creo que no hay otra explicación no sé no sé cómo lo veis madre mía lo los EBTs da miedo eh <laughs> es que como, como hagan el mismo rollo cuidado eh sí. el Elder Scrolls ya verás madre mía sí mm. De ahí estoy más tranquilo porque, a ver, una cosa es Ray, que es un estudio, otra cosa, otra cosa es Bethesda, que son, es una compañía que tenía. ¿Cuántos, cuántos siete? siete? Zenimax, ¿no? Que eran varios estudios. Sí. Claro, entonces yo creo que no, no es lo mismo, pero es para estar un poco acojonados también. Yo te oiga, Sergio. <laughs> De ahí un poco lo que lo que decía Marcos. O sea, ahora el estudio es mío, pues me vais a hacer un jalo. ¿Sabes? Igual que acabo de comprar a Rare, ¿qué hago con ellos? Pues ponte a hacer los, los avatares, ¿sabes? Como que no tienes otro proyecto para un estudio del tamaño de RER y de, y de la, la, el pasado, la historia y la, el, el peso que tiene RER, que ponerte a hacer avatares. Ahí voy a defender a Microsoft, fíjate lo que te digo. Te digo, empezaron a hacer los avatares, porque claro, después de hacer grab by de basura, el Cameo, que era otra pedazo de mierda, el Perfect cero que era de lo mejor que, que hicieron, y era muy normalito, el Viva Piñata y todas esas cositas que se dedicaron a hacer. Pues yo creo que ya Microsoft dije, no es que valéis para esto. Te lo digo de verdad. También puede ser. Pues hacer avatares. Porque si sois capaces de hacer, Joder, se os olvida. El banjo, ¿cómo se llama? El baches y cachivaches. Que era una pedazo de mierda uh, escandalosa. Ni me era malo. Joder, qué malo. Es que era, era una mierda. Era mugre bah, infecta, sidosa y asquerosa. Muy Entonces, bien. claro, si eres capaz de hacer esta caca, pues lo único que vas a hacer son avatares. Y ya está. Bueno, El, Entonces, el, hay... el cameo, yo no sé quién lo recordará con. con... Así que, que con, con buen co recuerdo, ¿eh? Pero, pues, no muchos, ¿eh? Tampoco. A Vaya... ver, o sea, comparado, comparado con, era de lo mejor que había hecho, pero no, pero no. Era un quiero y no puedo, en mi opinión. Sí. Miguel Ángel, que estás muy callado, con tema está rey. No, pues, eh, no sé si Lázaro lo habrá dicho alguna vez, pero en Microsoft está el ambiente muy enrarecido. Oh, 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 <laughs> qué buena! Hostia, Gra gracietas. Gracias. Madre mía, lo que nos faltaba. ¿Cómo se nota que escuchan nuestros programas? Se Qué pega asco. todo. <risa> <risa> no, no, pero pero lo que comentabas de, de está. yo no sé si es, es un, a ver, una, una, un deseo que quiero tener yo, pero quiero pensar que con lo grande que es y con la serie de estudios que tiene y las licencias sí. tan importantes el acuerdo que tiene con, con microsoft le va a, a permitir seguir sacando sus juegos los más importantes en multiplataforma porque no no me no sé no yeah. veo un futuro en el que todas sus licencias todos sus estudios pasen a ser mm, exclusivos de, de microsoft yo creo que la jugada de microsoft se basa sobre todo en tener sus sus títulos y sobre todo los los futuros juegos sí. para tenerlos de cara a fortalecer el Game Pass y, y quizás exclusividades sí. temporales en, en Series X, pero no... Eh, más allá de eso no veo que... Esperemos que nos Vamos. sirva de, de estudio ahí, de, de recursito para, para Microsoft. Yo digo que, que Yo no es que lo veo que sus cosas como para meterle un jalo y decirle, venga, hazte tú esto. No sé, yo, a ver, eso sí que es cierto que, eh, según parece, y eso sí que es oficial, eh, Bethesda no tiene claro que todavía que su juego vayan a ser exclusivos. Yo, a ver, yo sinceramente yo me imagino que si quieren, sí, pero bueno, eso habrá que verlo. De todas formas, eso está claro que la decisión, en principio, no sé lo que habrán firmado, pero si está ya cerrado el acuerdo, es de decisión de Microsoft. A no ser que hayan metido cláusulas, pero bueno, ahí como no lo sabemos, tampoco me voy a meter en esas en esas historias, la verdad. Donde sí que nos vamos a meter ahora de cabeza. Y ya cambiando a Switch, que es la última que nos queda eh, por analizar en este programa, el nuevo Nintendo Direct Mini dedicado a las compañías third parties, que además eh, comentaron que era el, un, el último de este estilo que iba a aparecer en esta temporada, pero matizaron que iba a ser el último en cuanto a partners, con lo cual dejaron la puerta abierta o entreabierta para un futuro Nintendo Direct en condiciones, con material first party que yo creo que estaría bastante bien. Yo creo que hace falta, ¿eh? porque el line-up de juegos de, de Switch yo creo que está un poquito cojo todavía. Pero bueno, de, de lo que se vio en este Nintendo Direct, ¿qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención a ti, Lázaro, por ejemplo? Pues, ¿Lo más llamativo? Pues a mí el... el yo creo que el, juntan eh, una presentación como por sorpresa y ahí Correcto, de golpe sí. con... El hecho de que, pues toma, sacamos demo del, del Hero Warriors este. Eh, tienes sí. el No More Heroes 1 y 2 disponibles en la eShop. O sea, sí. a unos anuncios con no demasiado peso, <laughs> sí. hay que decirlo, le, le unen el, lo juntan con pues eso, con, con, con una presencia ya en la, en la tienda, con una presencia de, de lo que han anunciado, o parte de lo que han anunciado inmediata. Sí. Que eso es un poco el, sí. el golpe de efecto. Pero bueno, a mí, yo de lo que vi no me. No me volvió loco nada porque no soy muy fan de No more Heroes, eso es verdad. Pero ah, yo entiendo, vale, vale. entiendo que la gente que, que lo haya jugado y que lo disfrutas en su día uh -huh. y tal, le, le haya parecido sí. muy guay. yo creo que era lo más gordo de. Sí. De, de, de. de la presentación. ¿Sí? Y algo que me, que me resultó bastante eh, tostón que, que, ¿Sí? que veía vi el vídeo y yo le estaba dando para adelante, para pasarlo. Sí, tío. <laughs> el, el juego de rol este que salió en 3DS, que es la, es la continuación. El Bravely Default. ¿El Bravely, Bravely Default? Sí, o sea... Madre me, mía, está loco. O sea, estaba viendo un juego de, no sé, de PSP. O sea, era una cosa, pero no a nivel, ah, a nivel ah. gráfico, por ahí estaba la cosa. Pero a nivel de, de mecánicas y tal, o sea, era como tan genérico, tan tostón lo que estaba viendo. Pero luego, vamos a ver, un RPG, un RPG por, por regla general y por definición, es un tostón, es un, es un, es un, es un tochaco ahí de, de texto y de historias y de mierdas ahí en, entrelazadas. Que si no lo, te lo empiezas desde el principio y lo entiendes y lo asimilas y si te gusta, pues no uh -huh. hay quien se lo fume. Pues efectivamente, es esto lo que. <laughs> claro, o sea, un juego de rol, por regla general, tú ves ahí un trozo de Final Fantasy VI en medio de una batalla contra un dragón negro de esos gran. Y dices, pues muy bien, ¿esto qué mierda es? Pues un poco, <laughs> claro, si no te enteras de la historia y tal, pues lo que veas, pues no te dice nada de nada. Y me pasó un poco con el, con el Playboy Play Default este que dije, le voy a dar para adelante. Le voy a dar para adelante al vídeo vale. porque esto no es... No me... ante, ante, ante la salvajada que acaba de decir, aquí amigo, que tienes que decir? Eh, pues <laughs> voy a ir un poco más allá de la salvajada. A mí es una salvajada, parece un poco genérica. ¡Madre mía, madre mía! Tú, qué, qué, qué. Me había, yo he terminado de enganchar. Y eso, a ver, a mí No me giro si sí me han gustado, pero he de decir que el direct de SNES flojito, flojito. O sea, se lo podrían haber ahorrado tranquilamente y no hubiese pasado nada. Y estoy contigo, Sergio, de que Nintendo ya tiene que empezar a pensar qué hace. Qué hace así en general, con su vida y, y con sus... los próximos meses, porque de cara al usuario de Switch... Y bueno, lo del tema de la nube sí que eso lo comentamos, pero vamos. Uh, parece... sí, eso, para, eso ahora, eso tiene sí, sí. Eso tiene más chicha. A ver, cerrando con el tema este de primero Nintendo Dail Mini, Miguel Ángel. A mí vengo vengo al rescate porque <laughs> de, de, ¡Hombre! Lo que, de lo que vi fue lo que más me gustó, eh, Bravely y Defaults. Me vale. pareció un salto muy notable también lógico por otra parte respecto a a3DS, uh -huh. me llamó mucho la atención el sistema de... no me acuerdo cómo se llama... De, los trabajos que... Sí, que, el de que, los trabajos, que la cambia sí, de nombre, sí. Sí, y, y en ese sentido es lo que lo que más me gustó de lo que vi, porque tampoco no soy seguidor de, de No More Heroes, no, nunca he conectado con, con esa saga, uh -huh. y del resto no creo que sea nada así muy notable. Tampoco... El Irule Warriors me llamó la atención. Po, uh -huh. Que incluso ya, ya lo tienen doblado. O casi. <laughs> sí, 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 sí. Correcto. Que se aleja. Aunque vaya a ser un Mushou. Sí. Se ve que, que tiene más, más chicha y más, más, chicha. más ambición. Sí, correcto. Sí, sí. correcto. Pues mira, yo enlazando con lo que dices, estoy de acuerdo contigo. A mí el juego que más que mejor impresión me dejó fue precisamente el, el Irule Warriors, este. La era de Cataclismo. De hecho, joder, me bajé la demo y ya está muerto de risa. Y ya insisto, no me ha dado tiempo a. <coughs> A probarla, pero el tema de que puedas controlar ahí a las bestias estas de Breath of the Wild eh, que se vean como, ma como, bueno, como mazmorras móviles y tal, yo creo que si está bien implementado eh, puede estar muy bien, esa mecánica jugable nueva, y luego de lo demás el, a mí el Bravely Default 2 me parece que el sistema de combate es magnífico, lo que pasa es que no sé si lo ha jugado Lázaro, si lo hubiera jugado, es que el sistema de combate de, de Bravely Default 2 eh, mola mucho de verdad, está, pues está muy bien. Es que, lo mejor que tiene el juego, en mi, en mi opinión. Yo tengo que, tengo que probarlo. De hecho, hay una demo, ¿no? Disponible desde marzo o algo así. Sí, sí, sí. Yo la, la estuve probando. No sé si sigue estando disponible, pero sí que lo estaba. Bueno, o la o que se puso, se puso en, en marzo, sí. Eso es. Es un juego muy bonito. Lo que sí que es cierto, y estoy de acuerdo contigo, es que es, el vídeo es muy malo. O sea, es muy <laughs> malo. Es un poco coñazo, muy son, explicativo son artistas, y muy tonto. Son artistas los de Nintendo en el ritmo de mierda. <laughs> en sus vídeos ¿eh? ¿eh? yo creo que yo creo que quieren ser sinceros muestran el juego tal cual sin pero hombre mete un poquito, sí, un poquito de, de, el, el gameplay este que metieron del Paper Mario Uf, que no había Cristo que se lo tragara de y demás pues eso trampea un poco o sea mete combatitos mete no sé qué alguna escena animada y lo cortas y ya está ¿eh? te quedan pues como suelen ser los, los vídeos de un Final Fantasy nuevo cosas claro. así si es que, claro es que es así pero bueno aún así a mí me llamó la atención yo reconozco que soy muy fan de No giros me encanta esa saga la musiquita me entusiasma, el tema central. El tiriririn, tin, tin, tiriririn. Me encanta, me encantó. Dijo, joder, qué buena es la puta banda sonora del juego este. Y, y el 3, lo más triste del caso, triste entre comillas, es que ahora mismo No hemos Hero 3 en Switch, para mí ahora mismo es top 3, top 5 de los juegos que más espero. Es que Porque como no se sabe bastante, absolutamente nada. Bastante notario, claro, notario, notable. Triste. notable. Sí, es, es que como no hay gran cosa. Y pues es lo que hay, lo que estoy ahí con Kike. Yo creo que Nintendo eh, tiene que realizar un Nintendo Direct fuerte, que se vea ya Breath de Wild 2, que le dediquen ahí por lo menos 10-15 minutos de metraje a eso, y que empiecen a, a darle fuerte con lo que viene el año que viene, porque sabemos poquito. O sea, Monster Hunter, que al fin y al cabo no es suyo, sí, lo van a distribuir ellos, pero al fin y al cabo es de Capcom, y pocas cosas de First Party. Porque sí, el Shin Megami 6, tres cuartos lo mismo. A mí me gusta, tiene buena pinta, pero tampoco es de Nintendo. Entonces es que... O sea, lo poco confirmado que hay es Priest of the Wild, el Super Mario 3D World, y alguno, pon que uno o dos que me, que me deja así de perfil más y ya está. O sea, no tiene, no tiene más chicha. Así que... Bueno, hay, así que, bueno, ¿hay alguna cosita más de, la de Nintendo Direct, ¿no? Que hemos pasado un poco por encima. Que, sobre todo porque no le importa a nadie. Eh. <laughs> Por ejemplo, el Surviving the Aftermath, este, ¿qué mierda es? Joder, sí. O sea, ¿qué coño es eso? ¿Qué es eso? Es que no sé lo que es, no sé si es un juego de estrategia o es un. O sea. Parecía. Yo creo que era estrategia con gestión de recursos. Por lo que se vio. sí, pero... o sea, sí, sí, claro. Eso es lo que, lo que te enseñan. Pero, o sea, ya eso es como. ¿Qué es esto? ¿El año 2000? Tengo un PC en el año 2000 o qué, ¿qué mierda es esto? O sea, es que es un poco. Bueno, me, no me enseñes esto, tío. Y luego... Sí, es relleno, sí, sí es sí, relleno también. de toda la vida. Aunque, aunque... Un poco de no, nocilla, nocilla Nutella, ahí rica y ya está. Correcto. Aunque ya hemos, ya hemos mencionado varias veces lo mucho que nos apetece jugar a Immortals, eh, sí. en la presentación quedó claro que aunque, Correcto. aunque parezca flojete en PlayStation 4, 5 y, y, y One y Series X y tal que es como ah sí, pero gráficamente, no, señores. <laughs> en la versión de Switch sí que gráficamente dices, uy, aquí, aquí no podemos tirar más. Ya hasta aquí llegamos, es. hasta aquí llegamos. Hasta aquí, hasta aquí puedo leer. Mira, eso es antes de entrar con el tema de los, yo creo de la chicha, lo más interesante que se vio en el direct que fueron los pues eso, el Hitman Control, el juego en la nube, cara, Uf, no metemos de cabeza. ¿sí? A ello fue el, precisamente el Immortals que iba a comentar ahora mismo, el Phoenix Rising que para mí sigue siendo un juego que tiene muy buena pinta en, la, en el resto de plataformas, porque eh, yo la sensación que empiezo a tener con Switch, que ya lo comentamos en el programa anterior, es que empieza a quedarse corta de verdad, sí. para según sí. qué juegos, y ya me empieza a dar hasta incluso en, lo, en los juegos, es muy triste decirlo, pero lo voy a reconocer, me da, empieza a dar pereza los juegos que salen multiplataforma con, cien, con cierta entidad, para que me entiendáis ¿no? un juego de por ejemplo el Puyo Puyo pues prefiero la versión de Switch de <laughs> claro. hecho, por ejemplo vale perfecto pero en el juego de entidad me da una pereza que te cagas verlo en Switch o sea es que no que no me apetece jugar es que, juegos de que parecen triple A o doble A plus una cosa así yo no los quiero en Switch es que además o sea, es que ya nivel, se le ven las costuras ya ¿eh? el fénix este a nivel de detalle está como vacío o sea, está muy vacío <laughs> es que moviéndose <laughs> sí. luego yo no sé si se va a poder ni jugar bien o sea si sí. la versión final va a ser como lo del vídeo es que no llega a los 30 frames ni de, pero, pero, ni de, ni coña. de coña. O sea, es, es un poco coña. alarmante. ¿eh? Se mueve como. Sí. Es un poco. Sí. No sé. Ya veremos en qué queda, pero me parece sí. a mí que no, que no llega. O sea, es que la consola no llega. Sí. Yo, de hecho, creo que urge una actualización de Switch ya, porque si no. Es que ni para estos juego le da. Claro. Eh, no sé. Miguel Ángel, ¿cómo ves el tema? ¿En Yo. Este caso? Es que él, se notaba mucho que. que le que habían tenido que hacer el trailer y decía, es, esto no... quítale carga gráfica, quítale, quítale. Sí, como sigue, oye, que sigue moviéndose como el culo. Más, más no, Bájale, no le puedo, no puedo quitar nada. Que ya no tiene el rostro el protagonista, da igual, baja, 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 baja. Como es que si hay, fuese baja. para Windows XP, bájale no, ahí. Dale. Abajo, abajo. Sí, sí. Es, que, es que se oía por, por detrás como un ruidito, que yo no sabía lo que era, y yo creo que era alguien dándole así vueltas ahí a la manivela tiki, 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 para, para, para explotar la cosa soplándole a la Switch por, el, por el, la rejilla de ventilación ahí para, no, para que no explotarse <laughs> haciéndole RCP un, dos, tres sí, 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 sí yo creo que, que que empieza a ser un problema como estábamos comentando, que parece ser que van a solucionar con una alternativa que no habíamos caído que es el tema del juego en la nube. Y es que mmm, juegos, a ver, en un principio técnicamente eh, más potentes, como van a ser Hitman 3, Control, y se rumorea que Resident Evil 3, también, que no sería sorpresa, porque al fin y al cabo Resident Evil 7 apareció solo en Japón, si no recuerdo mal, también como uh -huh. juego en la nube, va a ser la alternativa para meter estos juegos en Switch. Alternativa que yo de primeras lo reconozco. Eh, no me gusta absolutamente nada. Me asquea un tanto, de hecho. Kike, había... Bueno, tú como yo, ¿no? Sí, totalmente. Viejuno caca, sí. ¿no? Sí. Ahí claro, había claro. un comentario, no sé si lo he visto, creo que ha sido de Neo, o algo así, no sé, o no sé dónde, que decía, había a pagar con dinero de la nube también estos juegos. <risa> 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 yo cuando lo leí leído no me partí de risa, digo, pues chapo. O sea, sí. No sé. Lázaro, eh, es que a mí me parece, yo ya sabéis que para mí la Switch es una portátil, con lo cual... Sí. Eh, si me voy de casa con la correcto. consola, ese juego lo puedo. Pff, o sea, puedo obviarlo porque no voy a poder jugar. O voy a jugar con una calidad de mierda, con un lag brutal. Cor Cor Mira, correcto. si no puedes, no lo hagas. No puedes. Ya está. Mm -hmm. sí, o sea, si sí, sí no puedes salir. Si sí, además, eh, vamos a ver, control. Creo que un, hubo un Assassin's Creed también, ¿no? Que solo salió en Japón. Yo creo que fue el Origins. Que puede, ser, fue en, puede ser en la sí. nube. Ahora que lo dices, sí. sí, es, sí. O, o invéntate algo muy chulo. O sea, haz, haz algo, pues un rollo Final Fantasy, ¿cómo se llama? World, ¿no? Era World of Final Fantasy. O sea, te haces, sí, te bueno, haces claro, un claro, juego claro. más flojete, con personajes cabezones y tal, con la mitad bueno, de, claro, de, claro. De, de carga gráfica, con la mitad de, de, de misiones, no sé, algo. Pero esto es el, el atajo vago y es, eh, a mí me parece una, una mierda. O sea, parece una, o sea, nos estamos metiendo con Stadia por esto, por lo otro, tal, y es como, no, sí. no, yo quiero una consola de verdad, toma Switch. Como, esto, pues esto es la misma mierda. Como voy a jugar a Control, que tiene, que tiene 8 meses el juego, o 10 o 12, yo no sé. Eso es, eh, es, que ese es el tema. Sí. o sea Son juegos, además, en Eso los es. que ya si los has querido jugar. Los has jugado más que de claro. sobra, estaba a precios muy bajos. Además, y tiene además, tiempo ya. Y no creo que sea un, un título para, para un usuario de, de Nintendo. Correcto, es como, ahí es donde iba yo. O sea, hay, sí. hay muchos factores que es un no. O sea, es que no, es que no tiene sentido. Correcto. Sí. Correcto, es donde iba yo. O sea, Es un juego que yo entiendo. Que me parece muy bien que ese tipo de juegos los quieras sacar en Switch, oye, me parece bien, pero si lo haces como Bethesda y haces magia y consigues sacar, oye, tus juegos en Switch de manera increíble, evidentemente con, comparado con el resto de, de versiones, es limitado, pero aún así se juega y se ve bastante bien, sinceramente, o no lo hagas. Porque es lo que tú dices, eh, Lázaros, por un lado, yo creo que no es público objetivo, por otro lado, Claro, estos juegos lo, entiendo que lo vas a pagar a full price, pero en realidad es un juego, es un servicio lo que estás pagando. Y pff, precisamente Switch no se caracteriza precisamente por todo el tema online, lógicamente. Además, Entonces, claro, es para jugar en tu casa. Vete tú a saber cómo, porque, claro, como la Switch es totalmente por wifi, pues a ver qué conexión tienes, que eso, eso va a empezar. Evidentemente, del tema portátil me olvido, porque, porque no se va. Yo creo que va a ser injugable en el, no sé, 60, 70% de las ocasiones directamente injugable. Entonces, no sé, ¿y vas a cobrar full price por un juego que está a mitad de precio, posiblemente, o incluso menos, en el resto de sistemas? Pues no sé, me parece un poco una solución bastante lastimosa, sinceramente. Eh, Aureal, cállate sí. no, algún palo, coño, que estás ahí callado. No, es que es, que es verdad que nos están intentando meter mmm, por el embudo el juego, juego en nube. Hostia, y... que vas a decir otra cosa. <risa> <risa> ¿Me ha quedado bien. <laughs> No pero, pero creo que es significativo que, que sean estos estos dos estudios. Pues sí, que sean, es decir, porque Remedy se han vuelto unos fenicios, <laughs> unos sacacuartos desde, de, o sea, con toda la debacle que han hecho con Control, siguen siguen emperrados con eso, van a sacar 800 versiones del juego y te van a hacer pagar por todas uh -huh. ellas. Y, Por supuesto. Y, y también un poquito. Es un poquito el modelo que han salido. Hay que amortizar el, de desarrollo, el desarrollo de la Wake ahí, ¿eh? sí. que no. <laughs> Hay que recaudar. Sí, y, y no, con, no, con... deben tener deudas con la mafia o deudas <laughs> de juego porque, porque, madre mía. Con control, ¿no tenéis la ya. sensación de que es el juego con, con más premios así? Porque cada vez que lo presentan se llena la pantalla de galardones. Un premio nuevo. Premio sí, galardones correcto. de todo tipo. Sí. Y, y, no conozco a nadie que lo haya jugado. Yo lo tengo comprado, ¿eh? O sea, la primera rebaja de PlayStation, de PlayStation Store, lo pillé, lo compré, lo descargué, uh -huh. lo probé un minuto y dije, bueno, ya, ya uh -huh. jugaré. No conozco a nadie que se lo haya jugado. A nadie. Sí. Yo, yo, jugué, yo jugué y a mí me pasó como aquí que. O sea, yo lo intenté. Me, me, me medio gustaba pero no me convencía del todo a mí no, y, me enganchó, y no me enganchó en ningún momento me parece que era un juego que tenía una premisa que resultaba interesante y no estaba mal y tal sí, pero sí, 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 que sí. era incluso ambiciosillo a nivel argumental pero es que la jugabilidad no, no me iba a enganchar en ningún momento tío sí, yo creo que ya ya lo dije me pareció mucho más divertido y, y que planteaba muchas más novedades jugables y tal un poco de un desarrollo tal de, el Quantum Break o sea, Quantum Break vale, me mira. gustó mucho lo dijiste sí, y, y quedaste muy mal. Y ahora pues vuelves pues, pues, a insistir en el tema. Quantum Blake era una pedazo de no, mierda. Punto. Ya no, está. No. Una ponzoña absoluta. Con, una, con un sistema de juego horrible. Con, una, con, una, con unas animaciones muy malas. Y con una historia que a mí, a mí me causaba. O sea, yo las veía porque me reía ya de lo sí, malo a ver, que era. Era, eso. Como, era o sea, como una peli horrible. una peli alemana de estas del sábado al mediodía en televisión española. Sí. <laughs> era, era un argumento. ¿qué ves? Es que a mí. Eh, correcto. Solo faltaba un perro que hablara. No, no. O una cosa Pero, así. Una mierda. O sea, de yo esas. todo, todo sí. el tema de los vídeos. Que era como se conecta sí. al juego a mi eh, o sea acabas un capítulo y se conecta a internet a descargarse o sea a, a ver en streaming un trozo de, de juego que es como una serie que dura eh, no sé sí. 25 minutos estabas <laughs> delante del Correcto. trozo que decías esto no se va a acabar nunca eh. <laughs> esto no se acaba sí, sí. pero todo lo que era Correcto. jugar o sea a nivel de lo de las coberturas sí. los poderes Madre a mí me sí, pareció sí, sí. muy bien resuelto eh. a mí me gustó mucho 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 muy, muy bien Lázaro <risa> <risa> <laughs> Hemos hablado mucho de Rare, pero Remedy también merecían un programa aparte. partir. Porque ellos sí. No, hombre, no. Tengo sí, una deriva. No tanto. Porque, joder, es que no tanto. Porque Alan Wake estaba muy bien. O sea, por menos que Remedy tiene juegos que han, estado, sí. que han estado bien. Es que Rey, desde que se fue de Nintendo, es que te diría, sinceramente, si te gustaba el género, Viva Piñata, a mí me daba vergüenza ajena y asco. Pero yo entiendo que a la gente le pudiera gustar. <laughs> yo no lo pero el resto. <laughs> Pero el resto era, no sé, para aprender para de fuego directamente. Pero pero bueno, a ver, Miguel Ángel, que estabas hablando, no sé qué coño hemos. Te hemos interrumpido como <laughs> siempre, mierda. Pero ya no sé de lo que estabas hablando. No, sí. no decía eso, que, que es llamativo como saquen juegos de la nube de dos estudios que tienen un, últimamente un afán. cierto sí, afán recaudatorio. Por <risa> porque <risa> tanto Remedy como, como los tejidos de Iván Toyagasti andan, vamos. Sí, ahí. No, parece el Ministerio, el Ministerio sí. de Hacienda, pero con juegos. Sí. sí, han sacado 80 versiones, te hacen pagar por todas ellas. Con Hitman ha pasado algo parecido. No sé qué, qué problema tuvieron con Hitman 2, y eso que ya fue un juego que, al que sometieron a ciertos recortes. Se notaba falta de presupuesto en algunos aspectos, aunque por lo demás en lo jugable sigue siendo. Está Excelente. bien, sí, sí, sí. Y además metieron en el 1, hay que decirlo. ¿eh? En el 2, si no recuerdo mal, metieron el 1 íntegro. Uh -huh. Hablo de memoria, pero creo que era. Yo así. soy muy fan, ¿eh? La de verdad? los Hitman. Uh -huh. Soy muy, muy fan. Uh -huh. Sí, yo también. Pero he de decir que a mí el que más me gustó, ya lo he dicho, era Absolution. A partir de ahí las ha ido un poquito para abajo. Aunque tengo fe en el nuevo, en el 3 tengo. Parece... Parece que ha cogido Square y le ha metido un poco de pasta. Es la sensación que da desde fuera. Aunque solo sea para remozar el motográfico ya iba un poco justo. Sí, los personajes esos que parecían maniquíes de esos de madera del Ikea sí, sí. con sí. pelucas. ¿eh? Eran, <laughs> eran todos sí, maniquíes... Menos si gente... si en la gente 47. Le reconocías por eso. El, un... el único calvo. Sí. Eran todos todo maniquíes con turbantes, pelucas. Y era así un poco... Es cierto. Correcto. Tenía sí. siete con, lo, con, lo, con lo justo. Correcto. En fin, así que bueno, tenemos bastante claro, ¿no? Que el juego en la nube, el juego chusta. en la nube sí. para ti, básicamente. Eso es. Correcto. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí la actualidad, que no está mal, unas dos horitas de programa, ya se hace hasta corto, ¿eh? Comparado con el último que nos tiramos tres ahí horas, 27 años. 3 horas y 10, ¿no? O algo así, una cosa loca. Joder. Vaya, oye, juega. Oye, ¿quieres es? que nos metamos o sea, con el sorteo? ¿O sorteamos el juego que dijimos en, en el número pasado? Es verdad, tío, se me ha olvidado preguntar el tema. Fíjate, para que los oyentes lo sepan, esta es la planificación sí, que no, tenemos. Hombre. No sé ni cómo lo vas a hacer. Sortea. Sí, esto es a un ver, poco. Esto es, un poco esto es improvisado, joder, Esto. Que correcto, así? correcto. Yo, eh, a ver, eh, voy, a, voy a decir. Eh, bueno, eh, en el número pasado dijimos que, que, el, que el que se acordase ¿Sí? y nos lo dijese en redes. Pues si eh, íbamos a sortear. Por tragarse el programa Tostón de tres Efectivamente, horas. Efectivamente, si, si eran, habían conseguido tragárselo pues, y, y, y aún así quisieran el juego y no quisieran matarnos, que era, <laughs> que era más probable, eh, que nos lo dijeran en redes y participaran en el sorteo de, de, un, de un código de Switch de Alpaca Ball All Stars, que es un juegazo loco, es. loco, que distribuye una compañía preciosa que se llama Badland Publishing, en la que <laughs> trabaja solo gente genial. <laughs> Sí, como tú y Bruno efectivamente, vaya. Efectivamente. Efectivamente. Joder. Solo falta Don Kong. <laughs> Entonces, eh, ha habido gente que nos ha comentado el tema. Eh, y he, he dado con un. Mientras hablábamos y mientras preparábamos el programa, porque esto hay que improvisar, esto es así. Eh, Muy bien. He metido, he metido, vamos, he buscado en Google un, un generador de sorteos al azar. Entonces, yo si queréis. Para que no haya problemas, puedo grabar un vídeo para el que tenga dudas. Yo voy a grabar un vídeo. Ya, hey, lo cuelgas en red, ¿no? Vale. Con los lo nombres de, de, de los participantes y voy sí. a pulsar a eh, generar el, el. A generar el okay. este. Y por si hay algún problema, lo estoy... voy a grabar el vídeo con el móvil, ¿sabes? Que seguramente oh. hay algún atajo para grabar la pantalla, pero no me voy a poner a buscar. Yo, <laughs> esto hay que improvisarlo. Sí, se llama se va obs sí bueno, bueno vale. da igual y lo del manzana, manzana g de windows esto no, con el escritorio no funciona o sea manzana, manzana no digo el eh, windows g bueno da igual yo voy a grabar esto vamos a enviar y resultado ganador un tal claudio franco así que muy bien. estaría está aquí grabado el vídeo eh. luego lo, lo pondremos en redes muy bien eh, y ya está eh, ya está ya está si queréis pues una alpaca para él. Una alpaca para él, por supuesto. A ver, eh, ya nos contará Claudio Franco después de escuchar el, el, el capítulo, el episodio de, de Hadouken Rojo, si lo quiere sí. en Steam o en Switch. Porque tenemos, vale, okay. tenemos de los dos. Así que... Correcto. Eh, hasta, aquí, hasta aquí el autobombo. Hasta aquí el sorteo. <laughs> Menos mal que es de la casa. Que no ha cobrado ni, ni un puto duro. Muy bien, Lázaro. Digo, sí. <laughs> A ver, ahora al, al Solomillo, ¿no? ya vamos. 20, Venga. 20 años de PlayStation 2 en nuestro territorio, que apareció aquí, si no recuerdo mal, en, en noviembre, una cosa así, del año 2000, pero en Japón apareció febrero, marzo, una cosa así, si no recuerdo mal, del mismo año. Y vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó, pues que igual que en el capítulo anterior hablamos de, de PlayStation, fue en el anterior, ¿no? Es que se me vaya la pelota. Sí, tío, yo creo que mucho. fue con Marcos sí, ¿no? en el anterior, sí. <laughs> sí. Qué triste, macho. Es así, es así lo que hay. Pues en este lo mismo, pero con, con PlayStation 2. Que es muy bonito. A ver, ¿quién empieza? Eh, a ver, por orden de edad otra vez. Pues en esta, en este caso empiezas tú, Lázaro, pues creo, Sí, me ¿eh? tengo que decir. Sí. Es como, no sé si hace mucho tiempo como para, como para tenerlo así bien asentado. O ya es demasiado tiempo y ya estoy totalmente viejo y, y tengo... Ya que no me acuerdo de las cosas. El cerebro, el cerebro podrido, Sí, no, pero sí he estado como... haciendo un pequeño. Así te, así te va, <laughs> efectivamente. Nada, he estado, he estado refrescando un poco ahí el recuerdo que tenía de PlayStation 2. La RAM, sí, la RAM. <laughs> la F5 en la cabeza ahí. <laughs> en fin, eh, pues eh, tengo un recuerdo muy loco por varios motivos, pero yo creo que voy a destacar un poco lo que significó a nivel profesional, lógicamente. Yo estaba en super y era como sí. pues, vivimos el lanzamiento de la consola desde, desde los inicios y de una forma uh -huh. muy especial además porque empezamos a hacer la revista oficial PlayStation eh, cuando, cuando comenzó eh, la PlayStation, PlayStation. 2 a, a, a llegar así a los medios y tal. Eh, pero luego, por otro lado, como usuario, eh, tuvo ahí tres o cuatro cositas bastante significativas para mí. O sea, personalmente, para mí que en aquellos tiempos todavía los, los recreativos eran un poco la referencia ¿no? a nivel de calidad y tal Est uh -huh. eh, la generación Playstation 2 ya las recreativas las mandó a la mierda hasta básicamente. O sea, técnicamente ya era como hostia, la máquina que tengo en casa ya es mejor que las recreativas que eso era un paso importante sobre todo para cerrar los recreativos sí. pero, pero un paso <risa> <risa> fue un paso importante eh, y por otro lado he visto que, que fue un poco, o sea, haciendo ahí memoria un poco el inicio de una nueva forma de hacer videojuegos, básicamente o sea, dio un montón de libertad a la hora de crear nuevas formas de entender los juegos con cosas como el Itoy, ¿sabes? que ahora lógicamente, ahora nadie se va a poner a jugar delante de una cámara y tal, pero en el 2000 poder hacer eso era impensable, una locura Sí, también inciso, adelante. Y para, que quede, para que quede claro, porque el que calla otorga, yo no me callo. A mí me parece una mierda dejándolo. ¿Sigue? A Así ver, es que como pero juego era, era un poco full. Pero, pero una, un, una forma de, de experimentar los videojuegos de otra, o sea es, es como si te digo: eh, Oye, ¿cómo ves técnicamente el Chimparty que juegas con Playlink? Pues lógicamente. Sí, pero no no no, no, no. no quiero que vayas por ahí porque. No, pero porque quiere decir no. que como juego. Como no, no juego, que sí, bastante, que sí. es bastante flojo. Pero el hecho de poder jugar correcto. con la cámara y utilizarla como una interfaz de juego, bueno, tenía su cosa. O sea, era ya, pero, pero hay inventos inventos Eso a lo es que cierto. voy. Yo, yo, te compro el Rumble Pack, correcto. Ajá. Es una forma distinta de jugar que mola mucho. De hecho, joder, cuando jugabas, no sé si os acordáis con el con el Wars y tal, eh, joder, fue, de hecho era tan bueno el invento que se estandarizó. Sí, lo, que se lo copió todo el mundo. Eso es, entonces eso me parece un, Una nueva forma de jugar y tal Muy buena, el resto parece vamos una a establecer, mierda entonces, Vamos caca, a establecer la línea de De, 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 de copiar De copiar <laughs> eh, eh, Patentes, que es como El Rumble era tan bueno Que, que lo copió todo el mundo Y el toy era tan ¿Sí? bueno que lo copió Microsoft con kinectio <laughs> muy bien Lázaro ahí claro, pues sí, Hostia, eh, hoy estoy especialmente hater eh, con Microsoft pero bueno sí correcto en fin, eh, bueno más cositas más cositas voy a, voy a intentar ser conciso eh, con lo que queda y voy a mencionar algunos juegos que marcaron un poco la muy generación eh, GTA 3 yo creo que el momento GTA 3 ojo fue sí. totalmente es un... ojo tengo recuérdamelo luego como mi secretario es que muy triste tengo anécdotas con GTA Qué 3 maravilla. Sí. te lo sí sí con el, con el GTA 3, el juego es que te elita. Tengo es anécdota. que Es que sí, aquello, sí. o sea, yo me acuerdo que, que, que... Es que recuerdo perfectamente el día que fui a comprármelo al corte inglés. Porque además, hombre, ah, sí, sí, sí. Fui a comprarlo. Sí, sí, claro. El, vale. Hombre, había juegos que te decían, ah, que lo quieres. <laughs> no, si lo voy a vender igual. <laughs> no, 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 te lo digo. Es que, a ver, gilipollas, que no vas a... <laughs> No va por ahí. Qué gilipollas. Si lo digo porque yo, antes de comprarlo, estuve con. Mira, la cuento. Anécdota. Con Akal, con nuestro querido Daniel uh -huh. Akal, eh, que ahora es director de Playmania, Por aquel entonces era redactor de Playmanía. Yo estaba ahí en Hobby Consolas y fuimos a, a las oficinas de ProAIN. Ahí a, a pues eso, a probarlo la, la preview. Estábamos ahí tranquilamente. Claro, eh, era la primera vez que, que jugamos algo. Yo creo que era. Para, para decir, sí, no, no. creo que se inventó El, el sandbox como sí. tal, no lo inventó Pero sí que fue el, pues Como Super Mario 64 en el género De las plataformas 3D, al menos en mi opinión No había, sí, no era el primero, pero era no, era, era el único que lo había hecho de esa forma o sea, era... Correcto, estaba en luz del resto Pues fuimos los dos ahí Para, pues para hacer la preview y tal y, y de repente estamos en una sala y empezaba a entrar gente, ya gente Y gente ahí de, de, de la compañía Estaba totalmente arrasado Y claro, yo Intento, cuando veo una presentación, intento enajenarme de mi forma de jugar, pero a veces lo consigo y otras no. ¿Cuál es mi forma de jugar? Hacer gilipollas. O sea, no. Hasta, hasta el punto es así que llevamos como una hora jugando. Estaba ahí Carol, me acuerdo, Carol, que es ahora mi, mi chica, estaba ahí y tal. Y yo veía a Cal y dije, o sea, Cal, llevamos aquí una hora, no hemos hecho ni una misión, ni una puta misión, está aquí todo el mundo mirando y dicen, ¿qué hace esta, esta, estos cafres? Atropellando a gente, robando coches, haciendo de imbécil, mirando no sé qué, tal y cual. Y dije, pero, tío, vamos a hacer algo que nos vamos a, a sonrojar. De hecho, a mí me da tanta vergüenza que yo no miraba atrás. Estábamos ahí al principio, o sea, en, al lado del monitor, la gente estaba para atrás y yo ni miraba. Porque decía, es que estos deben debe pensar que somos retrasados, que efectivamente. Somos hasta que empezaron, acá, hasta que empezaron a caer cacahuetes y plátanos, ¿no? A, <laughs> a dónde estabais, en plan, mira, es el zoo esto. Correcto, muy, muy triste. Pero vamos, eh, estoy totalmente de acuerdo sí, contigo. No, no. Para mí marcó la generación. Sí, sí, sí yo sí, creo sí, que fue. Sí. Sobre todo ese marcó la generación, marcó una nueva forma de, de hacer juegos y, y de jugarlos. Pero, pero luego también hubo inicios de sagas muy locas como Devil May Cry por ejemplo que fue correcto el nacimiento de saga que aquí que y a mí nos encantan a mí me a mí me gustó mucho pero tengo que admitir que los últimos los he jugado muy poquito y los he, es el típico de ay me está gustando mucho voy a poner otra cosa no que, que tiene que no hay nada malo <laughs> o sea que podría seguir jugando pero no lo haces por no sabemos muy bien por qué en fin porque está jugando a Destiny eh, pues puede ser es que me, Destiny me está. quita me quita tiempo de vida de comer de respirar yo creo que cada vez están más bajos Sí, Yo creo que me, estoy con, me estoy consumiendo <laughs> La luz La luz de Destiny me está consumiendo A ver, eh, bueno, no quiero quitaros Tampoco tampoco rollos, pero bueno Lógicamente eh, De mis de mis preferidos de la generación Que, que tampoco es que sean ¿Sí? Una cosa muy loca Me gustaron mucho los, los Def Jam El, el Vendetta y el Fight for oh, New York madre. Eso no se lo vas a quitar a lo nadie Lo sé, pero eran <laughs> juegos de lucha Muy buenos, eso es cierto que los, fans, que los fans de los juegos de lucha de Tecnos, por ejemplo, han sabido apreciar como yo. Eh, Jack and Daxter fue de mis preferidos también de la generación. Además, tuve oportunidad de ir a, a Naughty Dog y lo, justo antes de, de lanzarlo y estuve viendo allí cómo lo hacían. De sí, hecho, sí. Eh, Jason Rubin nos invitó a su casa de Malibú a comer hamburguesas y beber cerveza en, en su piscina. Uh -huh. que es ¿Y qué le robaste, pues, eh, te recuerdo? Eh, nos, nos metimos, nos colamos... ¿Aparte de años, aparte de, año, años de vida? Le no. <laughs> robé bastante cerveza y un par de hamburguesas. Conocí, conocí al perro que dio nombre a la compañía. ¡Qué fuerte! Efectivamente, tengo fotos. Y nos escaqueamos así un poco y nos colamos en el garaje eh, y vimos el Ferrari que tenía, sin que se diera cuenta él. O sea, eso es lo, lo, el, el crimen así más grande que cometí en en su casa, o sea, que Muy nada, nada, nada serio, bien. nada serio, esta vez, esta vez serio. no murió nadie, no, para, no pasa nada <laughs> eh, y por supuesto tengo que, que mencionar que, que no le puedo tener más cariño a un juego por todo lo que ha significado en mi vida mucho después, eh, Playstation 2 me dio a conocer Drammania, que es el juego de tocar uh -huh. la batería de Konami y con el cual empecé a tocar la uh -huh. batería y al final he acabado ¿dónde he acabado? en un grupo de pop ¿eh? Uh -huh. <laughs> Para desgracia de las decenas de personas cara, que de nos bien. escuchan. No, no, tenemos, tenemos varios miles de oyentes, eh. Cuidado. Porque bien, bien. este verano no <laughs> ha sido muy fructífero, por lo que todos sabemos, pero bueno, ahí estamos. Bueno, todo, todo eh, Yo muy creo bien. que poco más tengo que decir, me dejo cositas. Eh, pero tampoco Bien. quiero. Ahora haces incisos. No, no, o si sea, ahora entras como yo. No quiero pisar nada, pero bueno. Ahí, yo Tengo ahí vale. tres o cuatro cosas por si acaso. Vale, el siguiente creo que soy yo, pero para parecer más joven se lo voy a decir a Miguel. <laughs> <laughs> pues creo que soy yo, la verdad. A lo mejor tenía. Igual era, había sido el primero, incluso, no sé, pero. <laughs> tengo más años que un loro viejo, yo. <laughs> Bueno... Menos mal que has dicho lo del oro viejo, porque si no sería un poco ridículo. Sí, sí. <laughs> Con las tortugas estas que, que tienen 100 sí, años ninja. o más. Sí. Ninja, no te jodes. Pues la verdad es que pensándolo, no sé si os pasará a vosotros que tenemos una franja de edad similar. A ver. Ah, digo, a ver qué dice. Pero... <laughs> Pero es verdad que PlayStation 2 es una consola que, que fue protagonizada en una época muy importante de, de nuestras vidas. Sí. Eh, sí. A nivel personal, a nivel laboral, uh -huh. en muchos aspectos. Y quizás por eso, no sé si pasará a vosotros, pero en mi caso, por eso muchos de, su, de sus juegos más importantes o de los que más me han gustado. ¿Sí? tengo Estoy más ligado a ellos que, que los de otras consolas o otras generaciones. Sí. Uh -huh. Tiene un, un plus de, de cariño uh -huh. más importante, uh -huh. la verdad. Y no sé, será sí, sí. precisamente por eso, porque fueron protagonistas de, de una época muy, muy especial y muy importante en mi vida. Sí, sí. Y ya entrando. ¿Cómo? Hombre. En lo, en lo más formal, es verdad que, que en PlayStation 2 se, se dio forma a, a muchísimas sagas e incluso géneros que, que siguen hoy, mm -hmm. hoy día activos. Es decir, desde el Sambos, como tal, a partir de, de GTA mm -hmm. 3, sí. hasta los juegos de, de conducción más, más modernos. Es decir. Mm -hmm. Yo me acuerdo sí, de sí. títulos como los, los Need for Speed Underground, que, sí, sí, que sí. Me, me, no sé en su momento era una innovación absoluta. Correcto. y sí, Además, sí, en, sí. en aquel momento era el, la fiebre del tuning y esas cosas. Sí. Que sí esa sí. generación ahí de los 2000 que estaba el radio tuning sí. muy loco. Con el Just y todas esas cosas. Sí, <laughs> sí, sí. Acuerdo, es algo que, 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 tan, que ya, 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 ya están más opinión, no sé si estáis de acuerdo. A mí me gustaban más ese tipo de juegos que los, de, los que han introducido Mundo, mundo Abierto en la, en la conducción. Sí, estoy mí... sí, sí. sí, sí, sí. sí. No... A, mí, a mí es que no me gustan, de hecho, sí. O sea, no. no es que no me gusten, es que no tengo tiempo para dedicar a eso, básicamente. No, Entonces, no, yo... Sé que no le voy a, no le voy a jugar. No, pues... Por muy buenos que sean. <laughs> Y ya hablando de títulos a un nivel más, más personal, yo ¿Sí? bueno, estoy muy unido a, a, lo, a los dos Metal Gear, a Metal Gear uh -huh. Solid 2 y Metal Gear 3. Correcto. Que uh -huh. mira, mencionabas a, antes a, a Dani, a Dani y a Cali. Sí. Le, le pasó lo, lo mismo con el 3 de ver ese final y de emocionarse también <laughs> en Metal sí. Gear 3. Sí, sí, sí. Me acuerdo de, joder, macho, otra anécdota. Mira, hoy a va a ser protagonista. <laughs> bueno, no voy, a, no voy a desvelar el final de Metal Gear 3. No, por favor, por, por favor, que yo no me lo he acabado nunca. Y creo no, no, que en algún no te... momento lo haré. Tranquilo, no te preocupes. Pero me vio, creo que me vio jugar el final, o le conté cómo lo hice. No, me vio, es que me vio, estaba jugando ahí en... en por aquel entonces estaba trabajando para, si no recuerdo mal, el o para hobby, una cosa así, pero de todas a saber, no me acuerdo, mi memoria es muy mala. El caso es que estaba jugando ahí, estaba en el final, me vio a jugar y me dice, pero ¿por qué estás haciendo eso? Yo estaba totalmente agachado y disparando, y no digo nada más. Entonces, claro, me lo cargas y dice, pero es que le estás quitando el, el componente épico. Y dije, ver, yo es que juego así acá. ¿Quién? y me la cargué, me lo cargué a la primera lógicamente <laughs> me dijo pero es que esta, es que un final como este me acuerdo me dijo un, un juego como este se merece un final mucho más épico que la mierda que estás haciendo tirado ahí en la hierba y digo, pues ya lo sé pero yo juego así a cal". y eso fue que no me he visto jugar a Resident Evil sí es que fue un poco lamentable evidentemente escuchabas ahí para los que sepan el final ahí con las cosas muy bonitas que había el escenario sí. bucólico tal y cual y me habías ¿no? ahí tirado Campeando. Pegado, pega, pega, pivotando, o sea, girando alrededor mío y pegando tiros. Así me cargué el, el asunto. Y me dijo, pero esto es lamentable. Digo, ya. Así soy yo. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que, es lo que hay. ¿Pero, pero me lo me lo he cargado o no. Pues ya está. Correcto. Bueno, a nivel de, de anécdota, precisamente una, una muy. Muy similar con, con otro juegarral. Me perdone compañeros porque ahora mismo no, no recuerdo el nombre. Fue en, en, en Hobby Consolas. Sí. Eh, se estaba analizando eh, Silent Hill 3. Sí. Y, y bueno, yo ya con los dientes larguísimos, no sé qué, viendo a la protagonista. Y no, no sé si puedo hacer spoiler del juego. Es un juego que tiene mil años. Por mí yo no, no lo voy a de jugar. De. <laughs> de de ya de. lo digo, <laughs> bueno, Avisamos. A lo mejor Para los sí. oyentes. Que no digo que sí. pero Tapas los oídos, pero, pero bueno. Sí. Un minuto, pasas hacia adelante un minuto o dos. <laughs> sí. Venga, dale. Pues yo estaba con otra cosa al lado de este, de este compañero y, y. de repente está hablando de header, Se termina el juego sí. y dice sí. el tío. Vaya, entonces. Hederir era la hija de Harry Mason, el protagonista del primero. Y yo, me cao, <laughs> ¡Dios! <risa> Digo, pero tío. Es que como como si me hubiese dicho lo de Kaiser Saucer, No, Lo mismo. <laughs> sí. Correcto. Y es que, madre mía. Pero bueno, Muy bien, ¿eh? sal, salvando, salvando eso, para mí es otro de, lo, de los juegos fundamentales de, de la consola. Llegó en el momento preciso. Eh, para marcarme, para era cuando el Silent Team estaba, estaba en su apogeo, o sea, sí. más creativo, más más geniales que nunca. Uh -huh. lo, lo mantuvieron ese nivel a mi gusto. En el 4, que, que es muy denostado, que es un poquito pues inferior sí. al 3, pero pero me estaba bien todavía. Pero uh -huh. pero bueno. Son... Eran juegos que tenían una cantidad de, de ideas y de, y de temas brutales. Uh -huh. Y, sí, y para mí es otro de, de los fundamentales de, de PS2. Uh -huh. Y también pues sí. la recuerdo a la consola por, 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 por salidas de tiesto, porque en muchos estudios eran un momento en que se vendían juegos a, a paladas. Era, era una época de, de mucha opulencia y mucho dinero en todos los aspectos. y Sí, sí. Se permitían hacer cosas como Precisamente Rockstar Que ya, ya estaban en la cresta de olas Y sacar un juego como Manhunt Que, que hoy día sería uh -huh. Impensable casi ¿no? Pues sí, sí, sí No me acordaba ya de ese juego, fíjate Sí, sí, sí o sea, que yo, Aquello era un poco un desafío a, a los censores Sí, eh. era sí un... Sobre todo el 2, no, la segunda parte tuvo una polémica Además enorme Sí, sí Que Sí ya los últimos juegos Ya de PS2 los Ya los que se habían intentado Pasar un poco De, de la línea Con como Manhunt 2 o el juego de, de Paniser también sí. Ya vino la corrección política Y dijo no Y se, y se jodió, sí, correcto sí, sí. Pues bien, ¿no? Sí. no. ¿Algo más o, o, o le doy paso Ahí a, a Don Kikon? <risa> dale, dale <risa> Y ojo y, y, y Docico porque es que si no luego me voy a quedar yo para final porque si no lo mismo le piso cosas como tenemos gustos más o menos similares eh. y el otro día le, y el otro día le pisé, pues venga pues para mí yo es una consola que tengo guardo un gran recuerdo de ella con mucho cariño yo todavía no he trabajado en el sector bueno de hecho empecé a trabajar en el sector en la transición entre Play 2 y ya Play 3 y 360 primero a final de Play 2 es cuando empecé uh -huh. pero sí a nivel de usuario recuerdo que es que para gustos, por ejemplo, los géneros que más, que más se daban en Play 2, por ejemplo los survival horror, me gustaban mucho. La temática, uh -huh. acuerdo que estaba muy de moda, por ejemplo, los juegos, las películas de, de terror japonés y demás. Y eso sí. eh, ayudó mucho uh -huh. a que se un montón de juegos de este tipo, más el éxito de Resident Evil y son Gilantes. Y para uh -huh. mí, bueno, pues eran géneros que aunque hubiese juegos que eran muy... Normalitos o que simplemente estuviesen bien, que fuera un juego de 7, lo disfruto más a lo mejor que un juego de 10, sí. de no sé, un shooter, por ejemplo, que yo creo que a ser que ahorita pasa un poco parecido. Somos más uh -huh. Más generosos con ese tipo de títulos. Luego lo que ha comentado sí. Lázaro, De May Cry, que empezó también un género, por así decirlo, y es una de mis sagas favoritas también, pero bueno, también estaba Bonimusa, por ejemplo, que estaba muy bien, no era tan revolucionario, era más así en Evil, pero además estaban muy bien los tres primeros, estaban muy bien. Además, que yo me acuerdo que. Sí. Cuando empecé también ya en este sector, eh, discutíamos cuál era el mejor de los tres Sony Musas y cada uno teníamos uh -huh. uno diferente, o sea, para que te des un poco cuenta del nivel que tenían también, ¿no? Sí. Metal Gear. Yo también también quería destacar un poco God of War, pero no solo por lo que, sí, sí. porque bueno, lo eran un gran juego, lo los dos eran grandes juegos, sino porque también es verdad que en Play 2 yo recuerdo que Sony... Estaba todavía ahí, le faltaba quizá una franquicia más de referencia, bueno, tenía Gran Turismo y todo eso, pero una franquicia sin más de referencia, de hecho, lo intentó primero con Primal, que salió a regular, lo intentó con Ghost Hunter también, que salió a regular también, que no eran malos juegos, pero tampoco eran lo que ellos esperaban a nivel de producción y demás, uh -huh. y ya con God of War sí a ti, no entonces, pues también ha significado muchísimo, ¿no? Ante un Uncharted y todo eso sí, sí. para mí es muy significativo. Salud de Colossus también. Sí. Ya a partir de ahí fueron dos juegos que pusieron a Sony como desarrolladora ya también a otro nivel, a mi juicio. Uh -huh. Y a nivel personal, pues no o sé, sea, hay muchos juegos así que no eran muy muy tope o que no sé por qué, te vienen a la cabeza. Por ejemplo, los dos máximos me gustaron mucho. Sin ser juegos que tampoco sí. eran tal, me, me parecieron muy molones, ya en esa esencia de Ghosts'n'Ghosts, de Ghost and goblins y tal. Estaban bien. Uh -huh. Luego Forbidden Siren es un juego que sé que a Sergio no le gusta. Que es un ¿Cómo, juego te gusta? Tal. ¿Cómo, ¿Cómo te os, gusta? A un ¿Cómo te gusta el, el terror? Pero a oh. la morralla más grande, ¿eh? Era, era un juego con ideas dan un molona, susto, sí, no, aunque que sea una mierda, te dan un susto y ya te gusta. Es brutal sí. esto, ¿eh? y luego tampoco se ha comentado Final Fantasy X para mí es de los mis favoritos de la saga aunque hay gente que no uh -huh. está por tal, a mí me parece me sigue pareciendo una pasada ese juego además ha envejecido a mi juicio bastante bien sí ha envejecido sí. bien correcto y uh -huh. nada pues no sé qué más comentar un poquito luego se te van a ocurrir los juegos el primer Prince of Persia también me gustó mucho eh, reconoce que a nivel de plataforma sí. me pareció una pasada luego los dos siguientes eh, ya metieron más combates y tal pero el primero me pareció en un... su sí. momento cuando lo jugué me encantó y no sé, sí, pues muchos más, pero que me vengan a la cabeza, pues no, te sabría decir. Pues yo me he dejado un poco en el tintero bueno. SOCOM y, y el, el, los primeros juegos online, ¿no? En, en aquellos tiempos. Sí, también, todos. fue qué importantísimo. Horror. A mí me gustaba, me gustaba. Además era... era un... Sí, pero es que era un dolor jugar a eso, tío. Sí, eso, a ver, hombre, lo que pasa <laughs> no que, sé, bueno, por primera vez en un juego tenías ahí comunicación por voz. Vale que Xbox también lo tenía y con mucha más calidad. Pero bueno, fue, un, fue una, una, un poco lo que decíamos antes. Lo, lo sacaron así la consola y le fueron añadiendo cositas. Y yo creo que, uh -huh. que acabó, acabó bien. Eh, por, ahora que me acuerdo de, de Socom, eh, también participé en un torneo para prensa de Killzone y lo, sí. y lo gané. Si <laughs> sí, tenemos que hacer un equipo, y, y eso, eso fue, fue muy divertido porque hicieron varios equipos con varios. Era como un miembro de la prensa de, de un medio ¿Sí? determinado que tenía que reclutar a, a, a tres personas más, creo que eran porque eran equipos de cuatro o a cuatro personas más, no estoy uh -huh. no estoy muy seguro. Y lo hacían pues a través de redes, a través de carta, en su día. Y uh -huh. nuestro equipo ganó, tío, el equipo de PlayStation Revista Oficial. <laughs> Ganamos. Habría que ver la competencia. No, vale, bueno. Había, en y había gente de la competencia. Bueno, no voy a decir nombres. Contento, ¿no? <laughs> Porque, mire, luego ya después del podcast os cuento cosas, pero vamos. Fue guay. Fue guay porque vale, el, vale. el evento moló mucho porque nos juntaron en un, pues en, un en un lugar así muy, muy espacioso eh, sí. y nos dieron, nos dieron un saco de dormir. O sea, era un rollo como muy militar. Nos dieron un saco de dormir. Tal y, y el rollo fue estar toda una tarde de un, no sé si era un, de un sábado o algo así o, sí. o a, a partir de la hora de la comida o por ahí, no sé, algo así, o a media mañana, como entrenando un poco, o, o hicimos como unas, una, un, una primera eliminatoria y a la mañana siguiente del sí. domingo. Era la final. Y, y dormimos allí en un saco de dormir. Fue muy divertido, tío. Qué horror. No, hombre. Esto lo hice divertido. Me, él, él me dicen eso y digo, que vaya tu puta madre. Claro, y ahora a dormir, con, ahora con, a dormir ¿no? con bichos ahí a la intemperie en un saco. No, hombre, a la intemperie no. Era en, en, un, en un pabellón. Era, bueno, no un pabellón ni siquiera. Era como una. Eso es la intemperie. La intemperie. Como cuando hay un huracán que los meten en un estadio. Estamos locos. No, somos, no pero como si fuera un boy, un boy scout. Pero, pero ¿qué que dices, guay, tío Que nombre, o sea, que no. Hombre, que no. Sí, 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 para gusto los colores A mí, vamos, no sé Me tenían que pagar mucho dinero para esa mierda Sinceramente, no hay dinero en el mundo ¿verdad? En un saco, tío, es que estamos locos Y no conservo, probar, y conservo no, el ¿verdad? saco de dormir, eh Yo que en mi vida medio de, de Acampada, o sea, es algo que no concibo eh... Bueno, tu saco de dormir Que era, que era una bolsa carrer, <laughs> bueno, tamaño, En la ¿tú? funda <laughs> del iPhone la, En la funda del iPhone me meto yo a dormir tío. <laughs> era la, fu la funda de un big qué cabrón. En fin pues a ver, eh, ¿algo más, Kiker? Bueno, ahora meterás y eso, Baza, ¿no? Sí, ahora iremos hablando. Vale, vale. Pues a ver, en mi, en mi caso, también me pasa un poco como, como a Lázaro. ¿no? O sea, la, la tengo bastante cariño por, por dos motivos, y uno de ellos es el laboral, que ahora lo explicaré más. Y por otro, por un poco liberación, entre comillas. Y es que, a ver, yo estaba muy acostumbrado a jugar a los juegos a todos los juegos básicamente de Nintendo 64 y de Dreamcast. ¿Qué pasa? Que cuando estás acostumbrado a esa calidad gráfica top, cuando te ponías a jugar a un juego de PSX, es que si era 2D no tenía ningún problema. Si tenía gráficos a lo mejor fondos renderizados tampoco. Pero cuando era 3D total, jo, es que yo reconozco que las pasaba un poco, un poco mal, porque claro. Eh, le veía mucho los defectos en general. O sea, era algo que no, que no podía. Sobre todo con, el, con que se movieran. O sea, cuando rotaba la cámara, se movía todos los escenarios los, y, y yo no podía con ello, ¿Por qué se mueven? ¿Por qué se mueven los personajes y los <laughs> porque escenarios? ¿Por qué tiembla todo esto? ¿no? Coño, ¿por qué tiembla esto? Sí, yo es algo que no que no podía con ello. Y el caso es que cuando. Sobre todo, sobre todo en los juegos multiplataforma. ¿Vale? Entonces, porque. Claro, tú como comparabas Forsaken de 64, Forsaken con PSX, y tal en general, es que había demasiada diferencia. Entonces, cuando te acostumbras, luego ya con Dreamcast ni te cuento. O sea, había demasiada diferencia. Te ponías a jugar al Shadowman, por ejemplo, en Dreamcast y al otro es que es que es que no, claro. no era muy difícil. El, el salto para mí gráfico era muy difícil. Entonces, cuando llegó PlayStation 2, dije, "Ostras, es que esto ya es que esto ya es otra cosa." De hecho, recuerdo eh, que el primer juego, no sé muy, muy bien por qué, el primer juego que jugué en, en PlayStation 2 fue el Strange G3, el XGRA3, ya sabéis, a mí los juegos de velocidad futurista me encantan, pues le tenía por ahí, le, le, le probé y me quedé totalmente flipado y dije, al fin al fin sale ya algo, pues eso, dije, ya tengo una consola eh, multiplataforma, porque daba por supuesto que iba a arrasar, como al final sucedió, que de hecho... Llegó a los, No sé si llegó a los 160 millones, creo que se quedó en 150 millones pico. y pico ¿no? leí yo. Hace dos no, o tres no, no, días no, lo miré. Que la consola más vendida de todos los tiempos, sí. efectivamente. El caso es que dije, bueno, la consola está barra SAR, igual que la PSX, eh, está barra SAR. Entonces, ya por fin, yo con estos gráficos, que evidentemente el Stan G3 era juego multiplataforma, eh, le probé en varias y yo no veía grandes diferencias entre la versión de GameCube, creo que probé y eso y tal. Y dije, pues perfecto, o sea, ya tengo una consola multiplataforma. Pero luego, efectivamente, empezaron a llegar juegos exclusivos realmente potentes. Yo por destacar, eh, por unas cosas u otras, y aquí lo relaciono más con el tema laboral. Habéis hablado del Metal Gear 3. Yo con, sé muy raro con la saga Metal Gear. A mí el que más me gusta es el 2. Y yo creo que es por, por lo que pasó. Y es que yo estaba, a ver, eh, acababa de empezar a, tra a trabajar en Hobby Consola. De hecho, era colaborador en aquel entonces. Estaba solo a la hora de comer en la oficina. Y llegó la beta de Metal Gear Solid 2. Juego completo y tal. Entonces, claro, llegó, no había ni Cristo allí, y le dije, creo que estaba por ahí, supongo que era Javier Abazo o alguien de estos, y le dije, oye, Javi, que está esto? Y me dijo, pues ponte a jugarlo. Y dije, ya, pero si esto, lo tendrá que analizar un redactor. O sea, supongo que aquí en el entonces creo que estaba, supongo que estaría David Martínez y, y Ajenjo Y me dijo, ponte a jugarlo, porque no lo están, pues ponte a jugarlo. Y claro, dije, pero pues esto, claro, lo puse. Fui, estaba, estaba, recuerdo que está en la sala de capturas ahí, donde probamos los juegos, estás absolutamente solo, y me quedé solo con la intro y con la banda sonora dije esto es una esto es una auténtica claro, barbaridad yo una yo, locura, ¿eh? de los saltos de los saltos sí. gráficos más grandes que recuerdo en al menos en esa en esa en ese momento, o sea, no había nada ni, ni, ni parecido, o sea, es que parecía el motor, es que claro, la intro era el motor del juego. Decía, es que no me puedo creer que, lo, que los gráficos de estos sean estos, o sea, es que no, no es algo que no que no me lo puedo creer. Y ahí al principio en el barco y tal, bueno, a mí me pareció, por eso tengo un gran recuerdo de ese de ese título. Luego eh... Eh, Dear May Cry, por supuesto, que ya lo ha dicho tú, Kike. Eh, me quedé totalmente flipado. Sí. Además, yo creo que ese sí que es un nuevo género, sí. Hack and Slash. Sí, sí. Yo creo que no había ningún Hack and Slash hasta aquel hasta sí, entonces. Sí. Yo creo que para mí inventó el género. Sí, de acuerdo. Sí. Totalmente. Sí. No es como GTA o como Mario 64 que no inventaron el género, aunque pff, no sé cómo decirlo, casi sí. Pero en este caso, yo creo que de Cry no había nada ni, ni, ni parecido, sí. la verdad. Eh, recuerdo con mucho cariño el Gran Turismo. El Gran Turismo 3, por el tema. A ver, es un poquito así. Por aquel entonces, ¿os acordáis que el tema agua, cómo estaba hecho el agua en los juegos, era top? O sea, todo el mundo cuando llevaba un juego, sabía si agua, nos íbamos al puto agua a ver qué tal estaba hecho el agua y demás. Sí. Y tú valorabas la calidad de un juego en, en torno a cómo coño estaba hecho el agua. Es así de triste. Eso y los reflejos. Sí, sí. Y recuerdo en Gran Turismo 3, que era. Yo no sé si fue el primer juego que vimos con, de velocidad, con reflejos en tiempo real que pasabas por debajo de una valle y se veía en el capó, bueno, 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 yo, yo recuerdo que ahí lo vi con, con David Martínez y nos quedamos los dos acojonados sí. porque era un salto, un salto gráfico bestial con respecto a tanto tiempo... Pero lindo. aparte, bueno, es que estaba Yo creo, pues... voy a hacer un inciso porque quiero conocer vuestra opinión. Yo, yo lo tengo claro. A ver, ¿No, ¿no tenéis la sensación de que de PlayStation a PlayStation 2 el salto... Sí? O sea como que todo lo que sale ahora, o sea, por ejemplo, hemos visto ya cosas de PlayStation 5 y, y en muchos casos sí. coincidimos en que podría ser un juego de Play 4 muy bueno, no, sí, digamos que no sí, hay un, sí, sí. Eh, igual ha pasado sí. de PlayStation 2 a PlayStation 3, de PlayStation 3 a PlayStation 4, pero yo creo que de PlayStation 1 a PlayStation 2 ese salto generacional o sea, ha sido revolucionario a un nivel que creo que no vamos a volver a ver nunca más, o sea, aquella revolución. Sí, sí. sí. Para mí. No tanto como el de. Es que el, el, para mí, el salto de Super NES, por así decirlo, que era para mí top en 2D, eh, en temas técnicos, o sea, los mejores juegos de Super Nintendo, 2D, a los mejores juegos de la generación de las 32. Es que, oh, sí, ya, que de yo, los 32, ah, de los 16 a los bueno, 32 pero, y 64. Yo sé que fue el último gran salto generacional, por así Eso claro, sí, correcto. Claro, claro, claro. Pero muy bueno, un, gran, un salto muy sí, grande. Es que, digamos que, que en este caso pasábamos de, de temas 2D. Porque no se podía hacer otra cosa a un 3D bastante fluidito y, y que, que cualquier juego podía mover 3D de una forma guay. O sea, que de Super Nintendo a Play 1, o sea, pasamos directamente del 2D a las 3D, un poco así, a grandes rasgos. Pero, pero el otro salto era como partiendo un poco de la misma base, porque todo ya al fin y al cabo ha sido pues, una evolución del 3D, tal y cual. Yo creo que de Play 1 a Play 2 ha sido el, el mayor salto. O sea, es, es absurdo. Sí, sí, mira, por. por... Eh, pillar una analogía más o menos similar a la que has hecho hace un momento, Lázaro. Para mí, el salto de los bueno de los 16 a los yo siempre digo 32-64 uh -huh. porque, porque es así. Sí. Eh, para mí fue un salto de decir, ostras, es que ya tengo una máquina recreativa en mi casa, o casi, o casi. Sin embargo, del salto de, de los 3264 a los 128 ya es, tengo una máquina recreativa en mi casa, de verdad, y mejor. Sí. Para mí, eso fue sí. la. La diferencia sí. aproximada, sí, sí, sí. o sea, no, no. Está bien tirado, sí. Es una cosa así. O sea, es, es más o menos similar. Y, a ver, siguiendo con, con experiencias, eh, el tema Shadow de Colossus. Antes de Shadow of the Colossus, de Colossus tuvo Ico, Un juego que a mí me, me gustó sí. muchísimo. Lo que pasa es que se me quedó demasiado corto porque el final, que no voy a desvelar, llegaba demasiado pronto y cuando llegaba decías, ostras, ahora llega lo bueno, pues lo bueno es que se acaba el juego. ¡Ja! <laughs> No me lo puedo creer, o sea, me, me piro y ahora no, no te quedas un poquito así, pero con Shadow of the Colossus, lo primero, en lo personal me parece, para mí es top 5 de los juegos de los mejores juegos que he jugado en mi vida. De hecho, yo creo que no, es que ese sistema de juego no se ha copiado nunca, es muy raro, es un, es un boss rush, si lo pensáis, pero muy bonito, muy raro y con toque de muy aventura. Épico. O sea, es que era, sí, sí, muy épico, me gustaba absolutamente todo la intro, la banda sonora en general y tal. Y he de decir que para ese juego, si no recuerdo mal, me encargaron la, la guía, creo que para Playmanía, cuando yo estaba en hobby consolas, pero yo juraría que me la encargó Alberto Lloret para Playmanía. Y es de los pocos juegos que realicé la guía. Además, me, me superé el juego como tres o cuatro veces seguidas, porque ya sabéis que para llegar a una parte, a un secreto, tenías que tener la barra. Bueno. El circulito de agarre muy potenciado y para eso tenías que coger muchas historias. En el caso de dice no sé cuántas veces el juego de, de manera seguida y no me cansé de él en absoluto. Hombre, he de decir, Sergio, que es un juego muy agradecido para hacerte la guía, ¿verdad? En comparación con otros, no es especialmente largo, cada coloso está muy definido. Pregúntale a Bruno, pregúntale a Bruno por Alundra, ya verás que risa. <risa>, <risa> Ya, ya, pregúntame por, por fantasy Star Online Uf, También te lo digo de, de, de Drink, The de que de la marinera <laughs> Sí, sí, que eso era acojonante Y luego también es cierto pues eso Que se vio para mí un montón De, de, de sagas nuevas y para mí Fue una explosión De la, de la creatividad que ya se había visto en, en, ¿cómo decirlo? En las compañías japonesas especialmente Pero yo creo que en Playstation En Playstation 2 especialmente en esa consola sí. Se produjo un boom total y absoluto, con producciones, muchas de ellas triple A, que se tiraban a la piscina y que además, en muchos casos, no siempre, pero salían muy buenos juegos. Hemos mencionado Shadow of the Colossus, Ico, Diver, me creo lo hemos mencionado también, pero es que también hay que apuntar para mí juegos absolutamente memorables, yo sé que vosotros no sois muy de ello pero como Kingdom Hearts. ¿Qué iba a decir? Kingdom Hearts es un juego muy particular, sí. pero que el... a ver, que era una inversión muy grande, era un juego muy raro y, sí. y joder, macho, eh, para mí el resultado final fue, fue sensacional. Y yo creo que el, es una consola que en ese sentido tiene mucho mérito. Y me gustó prácticamente todo de esa consola, salvo el tema del mando. A mí el DualShock 2, este, me parecía un poco. O sea, al principio vaya, pero yo creo que quedó obsoleto demasiado rápido. Yo creo que era un poquito armatoste. Sobre todo los sticks me parecían un poco. un poco toscos. No sé si, si pensáis igual. O sea, me parecía demasiado, una evolución cero en comparación con el. Con el Dual Shock original. Es posible, pero viéndolo ahora. Yo en ese momento, la verdad es que no lo, no lo sufrí tanto. Era, era demasiado continuista a lo mejor, ¿no? Con respecto al anterior. Sí, eso es. Sí, yo eso el es. único problema sí, que sí. le veo al DualShock 2 es que hace poco, no sé qué, estaba buscando el baúl de los recuerdos y cogí un Dual Shock 2 <laughs> sí. que tenía por ahí y tenía la gomita de los, de los analógicos como pegajosa. O sea, se está deshaciendo. Sí. es, es no aguanta el paso del tiempo Coño. Eso. no no pero eso es que eso era el pan de nuestro cada día en la redacción claro. o sea los mandos estaban destrozados sí. hasta el punto que yo de vez en cuando me traía el mío sí de casa. yo acabé haciéndolo Porque eh. ya me daba un asco coger el mando de los demás que <laughs> o sea, pegajoso y me daba sí, de el... hecho de hecho recuerdo que, que hubo un, un momento en la redacción que, que Marcos pidió mandos o algo así y a cada uno nos puso nuestro mando en plan Uf. ya está esto vuestro mando va a jugar Joder, sí, qué sí, profundo si no, aquello... Eso, En hobby no se estilaba, eh. En hobby, como mucho, te ponían el aire acondicionado. Sí, yo me acuerdo que, que tenías que tirar con. O, o, había peleas por los mandos buenos o, o los que o funcionaban lo que estaba, medio bien, bien. Y te quedaban estos, estos que sacaban de marca blanca, genéricos, y tenías que jugar correcto. con alguno ortopédico de estos que tenían. Que para diferenciarse tenían una forma absurda, como de boomerang Uf, o algo así. Sí, sí, sí. Es que no es como que jugar, cuando vas a casa de un colega, ¿no? Jugar a FIFA y te da el mando pocho. El, el mando que no, ¿no? funciona sí. la R, Entonces, no, sí. sí, pero lo de los mandos. Lo de los mandos raros, no oficiales, yo creo que el, la peor generación era la de Super Nintendo, ¿eh? O sea, es que de Super Nintendo salían a, auténticas. Atrocidades. Es que había. Yo me acuerdo que me compré un mando. Acord, espera, espera, que es que se me, se me va a olvidar. ¿Os acordáis del mando S360 que lo sacaron para hacer el puto? Eh, el, ¿Cómo se llamaba? El en este de Zangief Que solo valía para eso ¿No, ¿No te no acuerdas, Lázaro? Eso, tío. Búscalo, luego. Búscalo luego 360 <laughs> Pat o algo así se llamaba una, mu una mugre, tío de yo, Te yo, lo yo compraste de salida, ¿no, Sergio? <laughs> yo lo que me compré Fue un mando arcade que sacaron en Super Nintendo Que acabé teniendo El Capcom Fighter Power Stick este De, de Capcom, que lo tengo por ahí guardado En algún momento, uh -huh. cuando lo vea en Ebay por mil euros Pues a lo mejor lo vendo porque poco juego mucho <laughs> Y está por ahí la cosa, eh Cuidado que está bastante cotizado Bueno, pues eh, me compré uno que se llama Top Fighter y, sí. y era como de metal O sea, era como de, de chapa ahí O sea, era muy robusto Pero el, sí. pero no había diagonales O sea, no, no funcionaban las diagonales o sea, Qué bien. Es como ¿Cómo tienes los huevos de sacar un mando? O sea un mando para Super Nintendo si no funcionan las diagonales. O sea, qué mierda de... de, de, de qué, qué tipo de chip le has metido para, para el proceso de señales que no... O sea, ya había, había determinadas combinaciones de botones que se anulaban. O sea, que tú pulsabas X <laughs> botones a la vez y, y eso, aquello no... O sea... Decía que, que, que te mueras, ¿no? Sí, porque era, era de estos como programables que podías programar, pues un Hadouken, lo dejaba programado en, en un botón, ¿no? Tenía sí. varios botones programables. O sea, si no, ¿Qué hijo de puta eras tú de eso? Coño, si no funcionaba la diagonal. ¿Qué, ¿Qué vas a programar? Si no funcionaba, eso era un horror. A ver, Madre también mía. es verdad que se lo compré a un chaval que me acuerdo que quedé con él en los Gran Vía 51, en su día. Qué grande. Sí, 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 y me lo, me lo vendió un chaval. A lo mejor el a lo chaval, mejor no había pues, hecho él. Claro, no. <laughs> Oye, conservo, lo conservo con su caja todavía, ¿eh? Que a lo mejor. Bien, bien. También te digo, en Gran Vía 51 se... había también otros tapicheos de otro... Nah, yo que... solo, al Gran Vía 51, que... iba, iba a dar palizas al Street Fighter, a, a quien pillase. Eh, que puede ser que al chaval se le cayera la Coca-Cola encima del mando y desde entonces dejarán de funcionar las diagonales, ¿sabes? Que esa es otra, otra, otra no sé, opción. Qué casualidad que es. Se... Que fueran las Sí, no, no, era, era, antes, era. Al Mortal, Mortal Kombat bueno. jugabas bien, porque todos los comandos eran sin diagonales. Podías hacer abajo, adelante y funcionaba todo. Sí, pero el salto hacia adelante y hacia atrás no le practicaba mucho. Eh, era regular, sí. A, no, a veces vale, vale. salían cosas, es lo que te digo, que no era una cosa de, mira, no funciona nada. No, no. A veces, según le diera. Qué asco. Una, una maravilla. Bien, o sea, de los, de los mandos mierder, está ahí está ahí, ahí la cosa. Top, sí, no. sí, sí, sí. Top, top. Vale, vale. Muy bien, hombre. A ver, ¿algo, ¿algo que añadir al asunto, Quique? No, no, no. <laughs> Miguel Ángel. Sí, ahora que decías de, de los mandos mierder, recuerdo que PS2, mmm, como era tantísimo el, el nivel de beneficios y de ventas de los juegos, cómo se animaban a, a sacar todo tipo de licencias, todo tipo de... Fue la consola que tuvo el boom, aquel de, lo, de los Singstar, que sacaron es? de absolutamente todo. todo... O sea, le faltó Singstar el Fari en aquel momento. Sí. <laughs> Había de todo. Bueno, de hecho, hay una canción de despistados en, en un Singstar. Para que te hagas y una idea. Sí. Hasta dónde <laughs> llegó el tema, ¿eh? Sí, y, y sacaban as, absolutas ponzoñas... Eh, <laughs> Porque, porque tenía que salir en PS2 porque eh, era un, una consola que arrasaba en ventas y, y me acuerdo desde el juego de aquel de Torrente que y el clon aquel Ay de, Dios. de GTA Ay <laughs> Dios. Que, que nadie en la redacción quería ponerse con eso Sí, era peor que el King Kong, eh, Miguel Ángel. Vaya tela. Sí, sí, sí. Ese sí, que había, había que escribírtela Madre mía. Yo, yo no digo nada, pero yo trabajaba en Virgin Play cuando salió, salió Torrente. <laughs> madre <mía. risa> y madre mía. No, otro, un día madre hacemos mía, ¿no? un monográfico. Vale. Yo te digo que te salió mal el juego, ¿eh? Yo sé que lo programaste sí, sí. tú en parte Yo creo que. En una, en una noche y te salió un poco. Lo programé de, yo. Eh, en una noche. Eh, sí, sí. Borracho. Uh -huh. Dormido y con la mano dormida también. O sea, con una de las manos O sea, si no era, eh, era imposible hacer eso, ¿eh? Sí, yo recuerdo que de y me descojonaba, tío. Qué cosa más es lamentable, un... tío. Era... Es un horror. Pero bueno. Se habla poco de ese juego, pero estaba a un nivel supermanesco, ¿eh? Sí. O sea, si sinceramente. ¿eh? Supermanesco, eh. A terminar, sí, sí, Superman, ¿O? sí supermanesco. Sí. sí, Por ahí andaba no, ¿eh? cerca, sí. Madre mía. Bueno, pues ahora por terminar ahí con anécdotas que se me olvidaba, no anécdotas, sino recuerdos de PlayStation 2. Miguel Ángel no participaba en la reacción de, de Hobby por su fobia al deporte en general pero y al fútbol en particular, pero los partidos, a, a, pues, lógicamente en Play 2 al Pro, eran pues eso, todos los santos días. Sí, sí. Todos los días jugamos al Pro. Luego, evidentemente. Cuando teníamos que analizar el juego FIFA, Pro, ya sabéis, bueno, más o menos tal... Mentira, en la relación jugábamos todos, y Juego y Consolas, al Pro. FIFA no queríamos saber absolutamente nada de él. Y era todos los... Sí, en Z, Z también no, le me pegábamos me pegamos fuerte, ¿eh? Sí, sí. Eran tiempos En aquella época FIFA estaba... Uf. No, no, no. FIFA... Sí, mentira, bueno, FIFA no servía para nada. años año luz. O sea, eso ya, ya lo no, hemos dicho. Luz. FIFA hasta el FIFA 07, FIFA 08... Hasta, es lo Correcto. que habíamos comentado antes de los programadores japoneses. El, el salto de generación de Play 2 a Play 3. Que ahí ya se podía ir una vueltecita de tuerca. Que yo no sé si era cuestión de pasta, cuestión de invertir en mm -hmm. desarrollo. No sé qué era. Pero, pero los japoneses se quedaron un poco anclados ahí en el tiempo. Y los europeos sí, sí, los sí. desarrolladores europeos y americanos les, les adelantaron. Les sí, dieron. Sí. Correcto. Muy bien. Pues hasta, hasta aquí. Eh, no está mal, ¿eh? Otro programita sí, un poco nada. kilométrico. Sí, sí, sí. Han sido a las tres horas, casi, sí, a lo tonto. Sí, casi en Sevilla, sí. efectivamente. Pero ¿Cuáles efectivamente. dos han sido Sergio hablando de sus juegos? Eh... No, esta vez no. ¿eh? Estado... Esta vez no. Está súper callado. He estado, nada, diez minutos, lo he despachado rapidita. La semana que viene creo que pinta peor para vosotros. Pero, Pero este ha sido rápido. Pues oye, muy entretenido, muy sí. bien, ¿eh? Como siempre, hay que agradecer a nuestro invitado especial su presencia. Miguel Ángel, no, Aureal, gracias. gracias a vosotros que, que ha sido un gustazo y, y bueno cuando queráis, pues repito encantado. Muy bien, pues eh, pues ya, ya te digo que no en, en breve, sí, sí. una semanita te tenemos aquí, aquí no, de vuelta. No nos no no lo digas muy fuerte. Que... Correcto. Además a lo mejor te utilizamos de bombero para que no sea siempre Marcos cuando nos falla uno que de vez en cuando hay algún imprevisto. Oh, ah, 20 Pues encantado ¿eh? Deja el sálvameo la mierda esa que estés viendo ¿no? Deja la, la isla de las tentaciones Ay, Dios. Joder, es que es tan triste que no sé ni lo que es, pero suena fatal, tío Qué asco. No lo quieras saber no, no, mejor no, mejor no. Deja a Maricielo Pajares que ya, ya tiene. Joder, es que no sé. A mí, como si me hablaras en chino, tío, es que es muy triste, tío. En fin, que lo que te digo, un, un placer y muchas gracias, Miguel Ángel Aureal. Me mola más Aureal, ya te lo he dicho, eh. Mola mucho, tío. Aureal. Perfecto, así, entonces. Sí, es como es como Don Quijón, ya te sí, vuelvo atrás, se va mucho mejor, Don Quijón. Me lo voy a poner el DNI. Te voy a llamar como te dé la gana al final, Lelo, O sea, que ya lo mismo. Correcto. Y a ti, Lázaro, pues lo de siempre, el sufrimiento habitual Bueno, y, me estoy cortando un está. poco con los chistes, ¿eh? Sí, pero bueno, ya ha soltado una mierda, sí, claro. a Miguel Ángel. por está, tí, así que ahí, <laughs> igual. Además, o sea, no te creas que hago criba. No, es que no me, no, no me sale. O sea, si no me sale, no te sale. Claro, ya, porque ya, ya sabes que, por, que si es muy mierda, muy, muy, muy mierda, lo voy a decir igual. O sea, yo, yo el stone no, no existe. Lo habitual. El no existe. Correcto, muy bien, es que sí. ese es el, ese es el, el claro, espíritu. Ahí volvería a jugar, ¿no? En Vaya, fin, pues eso, que un placer y nos vemos pues en una semanita. Venga. Aunque sea fiesta, que aquí estamos grabando. Pues, sí, pues muy eso. Vale. Chao. Un saludo. Placer. Chao, chao. Chao.